Esta transmisión de las Atenienses de Manatí del Baloncesto Superior Nacional Femenino llega a ustedes gracias a los siguientes auspiciadores: Municipio Autónomo de Manatí y su alcalde honorable José Sánchez González, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Manatí, Manatí Medical Center, Atenas College, Candel Co-op, Centro Cardiovascular de Manatí del Dr. José Martínez Barroso, Emotion Beauty Supply and Perfume, Centro Imágenes Manatí, Puerto Rico Federal Credit Union y Loterías de Puerto Rico. Muy buenas noches, amigas y amigos, fanáticos del Baloncesto Superior Nacional Femenino. Esta noche, en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu, comienza la serie semifinal A, cuando las Gigantes de Carolina estarán visitando a las Atenienses de Manatí en este primer choque de esta gran serie. Serie con sabor a serie final. Me acompañan, como ya es costumbre en nuestras transmisiones, en los comentarios, Yadira Díaz. Yara. Buenas noches, Junior. Buenas noches a todos los que nos sintonizan. Buenas noches, Mon. Buenas noches, Yara. Buenas noches a Junior, a Gaby y a nuestro camarógrafo Wilmer, que está ahí en el tabloncillo. Así que saludo a toda esa gran fanaticada del baloncesto, invitándolos para que vengan aquí al Vincito Cruz Abreu en la apertura de la Serie A entre el equipo de las Atenienses y el equipo de Carolina, que tuvo que luchar, tuvo que fajarse ahí con el equipo de Morovis en un juego suicida para estar aquí. Partidazo, Mon, de principio a fin, se decidió en tiempo extra. Morovis al final no las tuvo todas consigo. No, sí, Morovis tuvo problemas al salir Pivek y al salir Sofía Roma del juego. Salieron por faltas personales y es una baja grande para Morovis, porque Morovis, pues, cabeza, ¿verdad?, de lo que es las jugadoras grandes, no tenían, ¿verdad?, para reemplazarlas ahí. Y aprovechó Carolina con Taira Meléndez en la pintura, jugadora clave, metió un triple. Y también, ¿verdad?, estuvo en la pintura forcejeando con Keiri Huerta. Lamentable, ¿verdad?, para Morovis, que es un excelente equipo y tiene tremenda fanaticada. A mí me hubiese encantado, Junior, que la claro. final se quedara, la semifinal fuera Manatí y Morovis, porque la fanaticada de Morovis y Manatí es la misma. Yo siempre lo digo, somos familia. A ocho minutos de distancia, una cancha de la otra. Sí, miedo. Y específicamente la salida de Sofía Roma fue grave, grave, grave en las aspiraciones de las montañeras de Morovis. Pero vamos a hablar entonces de cómo ustedes vieron, cómo transcurrió esta serie regular, estos 16 juegos de cada equipo. Mon, ¿cómo tuviste la temporada regular noche tras noche? Bueno, las proyecciones. Manatí siempre estuvo en las proyecciones de todo el público amante del baloncesto. Los movimientos que se hicieron antes de comenzar la temporada, cuando se anunciaron los refuerzos, pues todo el mundo sabía que Manatí iba a ser un contendor a esa primera posición, y las otras franquicias pues estaban ahí al rescordo esperando qué estaba pasando, pero vinieron con todas, incluyendo hasta el equipo de Lares, que es un equipo novel que venía de Toa Baja haciendo un buen trabajo, y obviamente después en la segunda mitad de la campaña pues no fue tan ganador y eso lo descarriló. Pero Moca, el equipo de Santurce, el mismo Carolina, las expectativas del público pues no las llenó, tuvo que ir a ese juego suicida, un equipo campeón, el equipo más ganador de todo Puerto Rico, pero con un dirigente sagaz, un dirigente que conoce este baloncesto, pero hicieron el trabajo y se metieron, están aquí esta noche, equipo peligroso, hay que seguir al equipo de Carolina, pero Manatí está inspirado, está saludable, y vamos a ver qué pasa, Yara. Sí, así mismo, segundo tus palabras, Mom. Manatí, desde que inició, no solamente con la jugadora, también el coaching staff es de primera. El dirigente de Manatí viene a hacer excelente trabajo con el equipo de Sidra. No se espera menos, ¿verdad?, con este equipo que tiene, que presenta la plantilla del equipo de Manatí. Carolina es un equipo, como bien dice,
que es un equipo bien peligroso. Calcaño es un buen dirigente, las jugadoras son experimentadas, Charity Harry es una buena point guard y Taira Meléndez es una ofensiva, pero cuando dice cuando dice entrar a la ofensiva, le daña el juego a cualquiera. Correcto. Hace muchas cosas dentro de la cancha, son jugadoras que a veces uno no nota porque pues no mete 30, no mete 25, pero una jugadora que siempre está en las tablas, cogiendo rebote, haciendo cortina, demasiado defensiva, pero cuando tiene que tomar decisiones, como pasó con el equipo de Morovis, ejecuta. Y nada, Manatí presenta una plantilla ganadora desde el inicio. Yo espero, ¿verdad?, que se mantengan saludables. Va a ser una serie muy buena, pero yo entiendo que Manatí debe salir airoso. Yo personalmente, en esta serie. Cuando comenzaron los nombres de las jugadoras de Manatí, yo sabía que Manatí iba a montar un equipazo, porque a mí me gusta seguir los nombres de las jugadoras, seguir las ligas en que han jugado y voy evaluando. Pero me sorprendió Carolina en la serie regular, que estuvo luchando hasta lo último. Pero más me sorprendió que Carolina saliera por alguna circunstancia de Jennifer O'Neill. Oye, y te debo decir que no mencioné el equipo de Morovis, que para muchos pues es sorpresa, ¿verdad?, que el equipo de Morovis no esté en la postemporada. Porque había muchas expectativas también. Primera vez en 16 años que el equipo de Morovis no está en esta postemporada, en este tipo de serie. Pero sucedieron ahí varias cosas, ¿verdad? En el interín, antes de comenzar temporada y todas esas cosas que se dan, que a veces pues perjudican cuando ya está en la campaña regular. Correcto. También el equipo de Morovis es un equipo, ¿verdad?, que Manatí está en una buena ubicación también en cuestión de los auspiciadores. Lo digo, ¿verdad?, porque estuve también con ellas el año pasado. Y es un pueblo pequeño y yo entiendo que pues no tienen quizás la mucha ayuda económica. Y el poder económico para traer a las jugadoras idóneas, ¿verdad?, para competir. ¿No? Bueno, vamos entonces a discutir la tabla de posición, según tú tienes ahí ya. Bueno, la tabla de posiciones no es para menos. Tenemos aquí a Manatí, 11 y 5, ¿verdad? En la primera posición, estableciéndose en la primera posición cómodo. Santurce en la segunda posición con 9 y 7. Que lo perdió a lo último. Ganó a lo último. Bueno, Junior, hay que hablar. Yo, si fuese la dirigente de Manatí, también hubiese reservado a mi jugadora. No, pero me refiero a la segunda posición, que se decidió entre Moca y Santurce a lo último. Oh, María, sí, ¿verdad? Es que esos jueguitos estuvieron muy buenos. Santurce ahí también tiene gran equipo para llegar. 9 y 7, ¿verdad? Santurce en la segunda posición. Tercera posición, 9 y 7. Tengo que decir que Moca para mí es el más peligroso de todos. Para mí también. Sí, señor. Para mí es el más peligroso de todos. Sacó el juego anoche en Santurce. De verdad que sí. Carolina en la, ¿verdad?, que es la última y cuarta posición, con 8 y 9. Y lamentablemente el equipo de Morovis pues se eliminó ante el equipo de Carolina en una muerte súbita que estuvo tremendo también juego. Yo bueno, para mí son 7 y 9 y 7 y 7 y 7 y 9. O bueno, es que están contando el juego 17, el juego decisivo que no cuenta para la serie regular. Uh-huh. Que serían 16 juegos, que serían 9 y 7 y 7 y 9. 7 y 9, porque ese juego decisivo pues no es parte de la serie, del itinerario regular. Es un juego de muerte súbita que se incluye por la situación del empate. Así que Lares específicamente estuvo luchando en estas últimas tres posiciones hasta lo último, básicamente, porque como dice Mon, tuvieron una rachita de 2-3 juegos y de momento rompieron a perder nuevamente, porque tenían tres grandes refuerzos y tenían varias nativas. Una muchachita ahí. Noemí. Tremenda, excelente. Naomi Hernández, tremendísima. Excelente jugadora. Oye, que los equipos estuvieron haciendo movimientos de refuerzo hasta Carolina, yo creo que cambió Carolina, la refuerzo. Carolina, lleva dos juegos nada más la refuerzo nueva de ellos. Sí, esto se llama Sabrina Haynes, que sustituye a Destiny Hooker, que es tremenda jugadora. Sí. Uh-huh. Que era la que estaba. Sabrina entra sustituyendo a Charity Harris. Cuando se fue al centroamericano, regresa a Charity y dejan fuera entonces a Destiny Hooker, que es una jugadora excelente. Corre la cancha, mete la bola, defiende. Bueno, le hacía falta una point guard de excelencia y Haynes es una point guard de excelencia. Así que mira,
Líderes en puntos. Kaela Davis de Manatí con 20 puntos por juego. Alexis Jennings con 19.14. Calvellion Landrum de Lares, 17 puntos por juego. Linney Harper de Manatí con 16.87. Yasmín Walker de las Montañeras de Morovis, 16.73. Asia Taylor de Moca, que anoche lució inmensa, 16.23. Rebeca Becca Tobin de Santurce, 16.13. Micaela Pivek de Morovis, 15.87. La única nativa en todo este grupo, Pamela Rosado de Morovis, 15.53. Una excelente temporada para Pamela. Y Tina Muldrow de Carolina con 15.18. Eso es en promedios por juego. Yo diría que la mejor anotadora, la máxima anotadora de la temporada lo fue Landrum de Lares con 272 puntos. Jugó los 16 partidos. Jugó 16 juegos, fue la más que metió. Así que esa es la, los líderes en puntos de este torneo regular. Bon, líderes en rebotes. Bueno, el líder en rebote, Meise, del equipo de Lares, con 12.7 rebotes por juego. Rebeca Tobin en tremenda jornada. De verdad que Tobin va a ser muy importante con ese equipo de las Cangrejeras de Santurce. 11.31, 101 rebotes. Pivex del equipo de Morovis, 9.67. Alexis Jennings de Moca, peligrosa, como dicen por ahí, 9.57. Muldrow del equipo de Carolina, 9.45. Hacia Taylor de Moca, 9.31. Ya veo dos de Moca por ahí. Yasmín Walker de Morovis, 9.00. Daniel McCray del equipo de Lares, 8.18. Goldberg del equipo de Carolina, 7.76. Y Carvion Landrum del equipo de Lares, 7.69. Fueron las reboteras, las líderes en la jornada regular. ¿Te das cuenta? No hay Manatí ahí. No hay ninguna jugadora de Manatí. Es correcto. Y yo entiendo que la máxima... Eso es mejor, mejor, porque todas fueron ahí a buscar los rebotes. Se repartieron ese renglón del partido, pero la rebotera más fuerte y consistente del equipo de las atenienses lo fue Linney Harper. Linney Harper, que hizo de todo. Hizo de todo. Ella defendió, ella metió el balón, ella cogió rebotes ofensivos, rebotes defensivos, y cuando había que meter el canasto, había que meterlo, lo hacía ella. Así que estamos ante una jugadora con números de MVP. Sí, yo creo que sí, yo entiendo que por lo menos en el equipo de Manatí ella fue la jugadora más valiosa, teniendo a Davis y teniendo a Bond, que son un refuerzo que vienen con un pedigrí, con una historia increíble de NBA, pero hizo un trabajo enorme Harper con el equipo de las atenienses. Mira, Yara Díaz, lo que te gusta a ti. Las asistencias, Pamela Rosado en la primera posición con 7.93, Jennifer O'Neill de Moca 6.15, Hillary en la tercera posición con 5.50, Charity Harris 5.47, en la quinta posición Moore de Santurce 4.56, Roxy Baraham de Moca 4.31, Pidek de Morovis 4.13, Harper de Manatí 4.7, Landrum de Lares 4.6 y Goldberg con 3.21. ¿Sí? Goldberg de Carolina. Esta noche la veremos aquí en acción. Así que estas son las estadísticas de esta serie regular 2022. Ya estamos en la etapa semifinal. Anoche el equipo de Moca, no digo sorprendió porque es un excelente equipo, pero le robó un juego en casa a las Cangrejeras de Santurce. Y esta noche comienza la serie semifinal A con las Gigantes de Carolina, campeones nacionales 2021, visitando a las atenienses de Manatí. Vamos a una pausa comercial y retornamos en breve con el comienzo del partido. El municipio autónomo de Manatí y su alcalde, honorable José Sánchez González, felicita a nuestras atenienses de Manatí y les invita a respaldar a nuestras gladiadoras esta temporada, porque esto es Manatí.
Atenas College está contigo para ayudarte a retomar tus sueños. Por eso ahora, más que nunca, te exhortamos a que estudies profesiones dirigidas a salvar vidas. En Atenas College, institución acreditada por Middle States Commission on Higher Education, creemos que la salud va por encima de todo. Este es tu momento. Ofrecemos programas académicos dirigidos a la salud, bachilleratos, grados asociados y certificados técnicos tales como emergencias médicas, paramédico, técnico de farmacia y enfermera práctica, entre otros. Llama y oriéntate. 884-3838. 884-3838 o atenascollege.edu. Bien, señoras y señores, ya estamos aquí retornando a esta transmisión. Y los árbitros para el partido de esta noche, Yesed Díaz, El Col y Vilmari Morales. Tres veteranos. Veteranísimos. Veteranísimos de este baloncesto superior femenino nacional y baloncesto superior masculino también. Mira, ya tenemos aquí una gráfica de las series según se están llevando a cabo. Moca Santurce. Ya está 1-0 a favor de las explosivas de Moca. Y comenzando esta noche entonces Manatí y Carolina. Te voy a decir mis predicciones, Junior. Ajá. Yo voy a Manatí, ¿verdad?, en contra de Carolina. Y entre la serie de Santurce y Moca, yo entiendo que Moca debe prevalecer ahí. Y la final va a ser Moca y Manatí. Durísima. Cualquiera de los cuatro equipos que estén ahí va a ser una serie final de ensueño. De altura. De altura. Son cuatro equipos con grandes jugadoras, Monmeléndez. Oye, y capitaneada por refuerzos de calidad. Sí. Los cuatro equipos tienen mucha calidad en sus refuerzos, sí. Y se complementa, ¿verdad?, con las jugadoras nativas. Así que va a ser, como dice Junior, y se ha dicho durante toda la campaña regular, hay mucha efectividad. El partido de esta noche, el juego número 1, Carolina en Manatí. Juego número 2, que sería Manatín Carolina mañana domingo. Entendemos que a las 6 de la tarde, pues se jugará los domingos a las 6. Volvemos el martes aquí al tabloncillo del Vincito Cruz Abreu. El martes próximo 6, Carolina en Manatí. Jueves 8, de ser necesario, Manatín Carolina. Y el quinto juego, de ser necesario, sería el sábado 10 de diciembre, Carolina en Manatí. Una serie de 5 y 3. 5 a 3, correcto. La final sería entonces de 7-4. De 7-4. Así que está todo listo el escenario para el comienzo de este gran partido, de esta gran serie. Dos equipos poderosos. Aunque entendemos que Manatí aventaja al equipo de Carolina en reservas. Las muchachas del banco. Muchachas del banco, Manatí tiene mucho más profundidad. Carolina no cuenta con la veterana de mil campañas, que todos los días la veo más joven, Roxana Rodríguez, que tuvo una lesión bien fuerte en uno de sus tobillos y no ha podido jugar. Así que vamos entonces con Gaby Novoa a una pausa comercial y retornamos entonces con el comienzo de este gran partido. ¿Te quieres ir de viaje pero te falta dinero? No te preocupes, CandelCop está para ti. ¿Qué debes hacer? Llena tu presolicitud ahora en candelcop.com y el resto del trabajo estará en las manos de nuestros expertos oficiales. Ellos te llamarán y te llevarán paso a paso. ¿Qué esperas? Llena ahora tu presolicitud y espera la llamada de los oficiales. El trato es VIP. Muévete ya a la mejor cooperativa de ahorro y crédito. ¿Cuál más? CandelCop. Y recuerda que en CandelCop estamos para servirte. Centro Cardiovascular de Manatí, del Dr. José Martínez Barroso, especialista en cardiología. Brindamos servicios como ecocardiogramas, electrocardiogramas, pruebas de ejercicios, estudios de carótidas y otros. Abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 787-854-6361. Fax 787-884-3021. Estamos ubicados en la marginal número 1, extensión San Salvador, en Manatí. Centro Cardiovascular de Manatí. Centro Imágenes Manatí, ahora con Open MRI, la institución líder con sobre 15 años de experiencia en el área norte de Puerto Rico, ofreciendo servicios radiológicos de calidad. Carretera número 2, calle Marginal, Urbanización San Salvador, en Manatí. 787-854-1818.
Yo soy fan de mi cooperativa porque ellos te ayudan en todo, desde resolver tus finanzas hasta salir montado en tu auto nuevo. Para la compra de tu primer hogar, la piscina que tanto quieres o las vacaciones de tus sueños. Y para boda, también te ofrecemos el financiamiento que necesitas. Por eso, yo soy fan de Coop Manatí. Siempre debe ser tu opción financiera. Coop Manatí, donde todos crecemos. Bien, señoras y señores, todo listo para el comienzo del partido. Tayla Meléndez, Charity Harris, Tina Muldrow, Adrián Goldberg y Sabrina Haynes por las Gigantes de Carolina. Isali Quiñones, Harper, Hillary, Kaela Davis y Chelsea Bones por las Atenienses de Manatí. Como dije anteriormente, Axel Cole, Vilmari Morales y Yeset Díaz son los oficiales para este partido. Ya está en el centro de la cancha el oficial Vilmari Morales. Por el aire, domina el equipo de las Gigantes. La tiene Adrián Goldberg, la pone contra Cristal y perfora. Canasto, municipio de Manatí, su alcalde honorable José Sánchez González. Se durmió ahí el equipo de las Atenienses en ese lance inicial. Hillary con el balón a Harper, a Chelsea. A Harper nuevamente, a Hillary. Hillary en el pido bajo. Se gira la poli por fuera. Canasto, cooperativa de ahorro y crédito de Manatí, donde todos crecemos. Empata 12 el partido, 9 con 23 de acción del primer cuarto. Haynes con el balón. Sabrina Haynes a Goldberg. A Haynes nuevamente. Seguida por Harper. Cruzado ahí a Tina Muldrow, que se levantó de tres. Lindo. Canasto, centro cardiovascular de Manatí del doctor Martínez Barroso. Bombazo de Tina Muldrow. Atiene Chelsea Jones. Le quitaron el balón. Ahí se durmió. Se la sacó de las manos Haynes. Haynes rápido, terreno ofensivo. A Goldberg. Adrián Goldberg en giro con la mano izquierda. Se levantó. Falla. Rebote. Caerá Davis. Rápido terreno ofensivo Davis. Sigue Davis. Ahí se detiene frente a Tayla Meléndez. Davis se levantó de John Shot. La bola entró y salió. Falla. Rebote para Haynes. Rápido terreno ofensivo. La número 17 de las Gigantes de Carolina. 5 por 12 el marcador. Muldrow en la bomba arriba. A Charity Harris. Harris cruzado ahí a Haynes. Haynes. En uno contra uno a Harper, se entrega a Goldberg. Ahí la bola se va fuera de la línea en pase que no pudo retener Haynes. Le corresponde a las Atenienses de Manatí. La línea de fondo va a sacar Harper. Se le entrega a Kaela Hillary. A terreno ofensivo. Ahí hay Sally Quiñones, la bomba arriba. Y sale seguida por Goldberg a Chelsea, que tira, falla. Rebote Tayra Meléndez a toda máquina. Tayra, terreno ofensivo. Sigue Tayra, se detiene. Ahí se le entrega a Muldrow. Muldrow, el pie bajo a Goldberg. Goldberg tiró y perfora. Canasto, Atenas College, educando para el futuro. 4 puntos para Adrián Goldberg la noche. La tiene ahí. Caerá, pase errático. Pero la última en tocarla fue Sabrina Haynes por las Gigantes de Carolina. Corresponde a las Atenienses de Manatí. Tienen que mover un poquito más el balón. El equipo de Manatí está un poquito paralizado en ofensiva. Ahí saca el balón. Cae, la entrega a Bones. Bones la devuelve. Ahí pase a Kaela Davis. Kaela se levantó de tres. Vaya, errático el equipo de los Atenienses en este comienzo de juego. La tiene Sabrina. Sabrina Haynes. Ahí a Charity Harris. Harris, la bomba arriba frente a Kaela. A Tayra. Tayra hacia el frente. Se detiene. Pase a Adrián Goldberg, que se levantó. Vaya, rebote. La tiene Muldrow. La pone por fuera. Canasto, centro, imágenes, Manatí.
Y cuando despega de 7 el equipo de Carolina, Manatí pide tiempo. Bueno, les recordamos también que está en esta transmisión del equipo de las atenienses Rocky Party Rental, alquiler para toda actividad, mesas, sillas, carpas, casas de brincos. Comunícate al 787-619-5663, 939-231-4190. Rockies Party Rental. También en nuestra transmisión, el Manatí Medical Center, las manos que te cuidan. Puerto Rico Federal Union, Emotion Beauty Supply and Perfumes, estudio jurídico del licenciado Pedro Fornaris. Comunícate con el licenciado al 787-567-0006. El CDT de Manatí, siempre, siempre cuidando de ti aquí en Manatí. También NUC University, División Técnica IBC en Manatí. Se une a la transmisión de las atenienses en esta serie semifinal. Todo pasa por Bar en Manatí, que pronto, pronto estará anunciando su apertura aquí en la carretera número 12 en Manatí, al igual que el CDT del doctor Meléndez allá en Tierras Nuevas, el consultorio veterinario del doctor Francisco Meléndez Ramírez en la Plaza del Mercado en Manatí, al igual que DN Wireless. Conéctate al mundo con DN Wireless. Va a continuar la acción, 9-2 domina el equipo de Carolina, sigue Junior Ortega. 9-2, una ofensiva arrolladora de las Gigantes de Carolina. Y el equipo de Manatí un tanto errático, Yara. No se le puede dar mucha confianza al equipo de Manatí, aunque es un equipo, ¿verdad?, que está acostumbrado a estar en las finales. Pero Manatí tiene que mover un poquito más el balón. Se han enamorado del tiro largo y tienen que atacar un poquito más al canasto. Jugarle un poquito más también de espalda de canasto con Bond, que lo hizo muy bien. Esos son los únicos dos puntos que tiene, ¿verdad? Porque fue en la pintura, pero tienen que mover más el balón. Saca el equipo de las atenienses a terreno ofensivo. Kaela Hillary. Ahí cruzado a Kiara Quiñones, a Kaela Davis. Kaela en el uno contra uno. Kaela contra el cristal, falla. Rebote, Taira Meléndez. A terreno ofensivo de inmediato, las Gigantes de Carolina. Charity Harris, el número 3. El equipo nacional de Puerto Rico, medallista centroamericana, Charity Harris. A Sabrina Haynes, acomodando a sus compañeras, cruzado ahí a Harris. Harris la bomba arriba, se levantó de 3. Falla, rebote. Harper de inmediato a Kaela, ahí. Pase a Kaela Davis de fantasía. Se levantó de 3. Este es el Acrópolis Deportivo y perfora. Canasto, Reina Center. Lo que quieres, cuando quieres y como quieres. 9-5 el marcador. Carolina está en la delantera, restando 5:57 la acción. Hens se levantó de 3. Falla, rebote y Sari Quiñones. Rápido a Kaela Hillary. Kaela ahí, le entrega a Isali Quiñones, que se levantó, falla, rebote, Harper que se levantó de 3, la bola se va por la parte trasera del cristal, pertenece a las Gigantes de Carolina. Pone en juego el balón, Taira Meléndez, la lleva lentamente terreno ofensivo cruzando el tabloncillo. Haynes la pone contra el cristal, falla en pase de Adrián Goldberg. Kaela Davis ya está en terreno ofensivo. Hay pase que cortó Adrián Goldberg. Cortó Kaela, la trae Hillary de terreno ofensivo. A toda máquina, a Harper. Harper la zurda, se levantó. ¡Listo! Canasto RS Construction Group. Acerca a las atenienses, 9-7, de 2 la ventaja de las Gigantes. Sabrina a terreno ofensivo, a Charity Harris. Harris, la penetración, la pasó a Taira. Tira, falla, la bola se va fuera de las líneas, la lucha por el rebote. La sacó Sabrina Haynes. Corresponde el balón a las atenienses a buscar el empate. Las chicas del Olimpo. Saca y sale Quiñones, se le entrega a Kaela. KK Hiller. Pero nosotros decimos Hillary. Hillary, se quedó Hillary para siempre.
buscando a quien pasar frente a Charity Harry, consigue a Caeda. Caeda a Harper. Harper buscando ahí. Harper uno contra uno. Harper. Acá Chelsea Bond. Chelsea. Chelsea va a girar. ¡Lindo! El giro para Chelsea Bond. Canasto Rocky Party Rental. Alquiler para toda actividad. Empató el juego 9, restando 4-10. Sabrina se levantó de John Shop y perfora. Canasto Ferretería M, Otero y compañía, True Value en Manatí. Pidear con el balón, se levantó, falla, rebote de Charity Harris. A terreno ofensivo Charity, sigue Charity. Ahí por poco lo pierde, lo recupera. Charity sigue con el balón en el yo-yo, sigue Charity. Ahí cruzado, la cortó Chelsea. Chelsea Bond. La pone con la zurda, ¡qué lindo! Canasto Soul Dance Studio, clases de baile en Manatí. 6 puntos para Chelsea Bond. Pata el juego a 11. Sabrina la bomba arriba, consigue ahí a Goldberg. Adrián Goldberg cruzado ahí a Sabrina. Sabrina frente a Harper. Sigue Sabrina. Sabrina y uno contra uno cruzado a Buldro, debajo del canasto. Ahí se le entrega a Taira. Taira tira, falla. Rebote y sale Quiñones. A toda máquina el equipo de las atenienses a terreno ofensivo. Sigue Caeda, Caeda, Caeda. A Caeda Davis. Se viró. Falla. Rebote. Taira Meléndez. Rápido. A Sabrina Haynes. A terreno ofensivo Sabrina. Ahí hay bola entre dos. Se trancó ahí Sabrina cuando le hizo un aguaje de defensa. Caela Davis. Y bola entre dos. Entró a juego Mari Plácido. Salió Chelsea Bones. Parece que se siente un poquito mal porque está como en la esquina. Está atendiéndola allí, sí, la doctora Torres. Caela Hillary a terreno ofensivo frente allá. Charity tira, falla. Charity con el rebote a terreno ofensivo. Charity cruzado y a Taira. Taira tira, falla. Rebote, Caela. Rápido Harper. Ahí va Harper, la pone. Lindo contra el cristal. Canasto Banco Molina. Adrián Goldberg con el balón hacia el frente. Tira una gran beta, falla, rebote. Harper a terreno ofensivo. Cruzado ahí a Isali Quiñones, a Caela Davis. Caela mira el canasto hacia el frente. La flotadora. Lindo para Caela Davis. Colmado Class, Barrio Altagracia de Manatí. 15 por 11, despega de 4 el equipo de las atenienses. Restando unos 53 de acción del primer cuarto. Adrián Goldberg con el balón. A Tina Muldrow. Muldrow ahí a Harris y cuando recibe el balón. Recibe un empujoncito de Lini Harper. Falta personal. No cometa falta. Visite FanCop Noel y se encorté 787-854-9065. Va a sacar el lateral izquierdo Charity Harris. Está en 14 para tirar. A Goldberg. Goldberg se levantó. No llegó a Arroyara. No se lo digas a nadie. Son 20 pucho. Así, no. Tiene, así tiene que jugar el equipo de Manatí. Ahora sí, pues, empezar adentro de la pintura y después salir a tirar. Cruzando la mitad del tabloncillo. Caer a Hillary. A Kayla Davis. A Isali Quiñones, la bomba arriba. A Harper. Harper cruzado a Isali. Isali cuando va hacia el canasto recibe falta personal. Usted no comete falta cuando visita State Performance. Comunícate al 787-624-6822. La falta personal de Adrián Goldberg. Junior, ¿y qué torneo retiró Isali Quiñones en el Centro Vázquez? Espectacular. Espectacular. Top 5. Sí. Las mejores 5 del torneo. Al tiro libre, Isali Quiñones. Respira profundo, ahí va la bola y perfora. Canasto PR Balloons, un toque especial en cada ocasión. Al segundo intento, Isali Quiñones. Ahí va la bola y perfora. Canasto Boris JR Auto Air. 17 por 11, restando los 18 de acción en este primer cuarto. Taira Meléndez. Ahí Adrián Goldberg. Adrián frente a Isali Quiñones. Sabrina. Sabrina, la bomba arriba. Buscando el uno contra uno a Taira.
a Taira Meléndez, la encierran, Fado arriba, a Sabrina, a Charity Harris, tiró desesperado, vaya rebote, no sonó el pito, no tocó aro, consumieron los 24 segundos, corresponde el balón a las atenienses de Manatí, restando 56 segundos, 17 por 11 el marcador, la trae Kaela Hillary. Ahí Sally Quiñones, la bomba arriba frente a Tina Muldrow. Salis a Hillary nuevamente. Hillary en la penetración. Usado ahí a Davis, a Mari Plácido. Mari se levantó. La veteranísima y percola. Canasto, Jay Starzul. Y cuando Manatí despega de 7. Carlos Carcaño pide tiempo de emergencia. Seguimos, Mon Meléndez. Bueno, seguimos con las firmas comerciales que hacen posible nuestra transmisión a través de Radio Atenas 1500. Todas estas plataformas que tenemos para llegar a su hogar. Se une a nosotros Gomera Wall en el sector California. Como Wall no hay otro igual. Cambia esa goma. Llévasela a Wall. Narmer Consulting Group. 939-397-4085. También la doctora Mabel Valentín, Medicina Primaria y Preventiva. CS Planta TV, algo más del amigo Gaby Martín. Aquí es que es por Bar and Grill en Barceloneta. Cubo Snow Cream, lo dulce del barrio, sábado y domingo, al ladito del laboratorio, allí en Tierras Nuevas. Allí está Brenda y está Moncho. Aquí es que es Sport Bar en Barceloneta, también LM Facias, RC Delicious. Según a nosotros, los nuevos Manatí, restaurante Playa Brava. Playa Brava en Manatí, al igual que Doctor Aqua, el Doctor José Quiles, que te instruye, te vende, te orienta, te instala y te le da servicio a tu cisterna, al igual que EIR Ambulance. Salud a tu alcance, 787-629-5009. Emilio Villaverde, Insurance Broker y Jangueito Sport Bar, donde los deportistas se reúnen para comentar sobre el deporte, las jugadas, hablar de béisbol, de baloncesto, voleibol, de todos los deportes. A continuar la acción al frente de las atenienses, marcando el paso 19-11, sigue Junior. Arrolladora la ofensiva ya de la Atenienses de Manatí. Definitivo, empezaron un poquito fría, insistiendo ¿verdad? Mucho en el tiro largo, pero Manatí cuando, ¿verdad? Son jugadoras efectivas también de tres, pero cuando no vienen metiendo el baloncito deben insistir un poquito primero en la pintura y después entonces que fluya el juego. Charity Harris ya está cruzando el tabloncillo. Ahí se la quitó Kaela Hillary hacia el frente. Kaela. Y recibió falta personal al momento de tirar. No cometa falta. Visite Cusas Nail Beauty and Spa. 787-904-6161. La falta es de Charity Harris. La primera. La protestó. La gritó. Le dio tapón, pero le dio falta con el cuerpo. Sí, mira. También tiró un salpazo bastante fuerte. Y el primero de Hillary perfora. Canasto, Cana City en Manatí. Al segundo intento, respira profundo. Ahí va la bola y perfora. Canasto, Sevilla Landscaping. 787-539-1254. Viene Joy Isabel Arias, se va Charity Harris al banco. Restando 23 segundos del primer cuarto. Kaela siguiendo de cerca ahí a Sabrina Haynes, que ya cruza la mitad de la cancha. A Tina Muldrow, seguida bien pegadito ahí de Isali Quiñones. A Isabel Arias, Isabel, ahí le encierra, le entrega a Muldrow. Y cuando va hacia el frente, se la pasa a Isabel, que la pone con la zurda y perfora. Canasto Óptica Hernández en Morovis. Y con ese lanzamiento de Hillary concluye el primer cuarto en ventaja 21-13, las atenienses de Manatí. Vámonos con una pausa comercial. Hello, ¿qué pasó? Mi amor, se me acabó el perfume. Y también el spray de pelo. Ok, un momentito, que me está llamando Adriana. Va, se me rompió el cepillo. Y yo me quedé sin gel. Ok, bye bye.
Bueno, vamos para Emotions. En Emotion Beauty Supply tenemos todo lo que buscas con una amplia variedad de productos y marcas. Emotion Beauty Supply. Llega al MMC Professional Plaza, donde encuentras la clínica de salud para toda la familia más grande de Manatí y el área norte, MMC Family Medical Center, con médicos especialistas en medicina de familia, pediatra y un equipo de eficientes enfermeras y oficinistas para servirte en un cómodo y agradable ambiente, con servicios completos para niños, adultos y envejecientes, en fin, para toda la familia. Tenemos servicios de laboratorio, radiología y el apoyo de Manatí Medical Center. Yo me atiendo en MMS Family Medical Center. Bola al aire, fanáticos. El balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union, porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy. Esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Permiso, ¿este es el colmadito de la suerte? Así mismo. ¿Me da un instantáneo, por favor? ¿Estamos a tiempo para comprar el AutoCatch? Sí, tienen aguacate. Y están para hoy. Están a peso. ¡Qué suerte! Este no es el famoso colmadito de... ¡Ay, llegué a tiempo! ¿Tienes mi billete de lotería? ¡Me pegué! ¡Qué suerte! Bueno, ya era día. Esto es lo que yo esperaba de Manatí. Yo espero, ¿verdad?, que mantenga consistente en la defensa, que es la clave del juego. Ahora con la salida de Charity Harry, entiendo que tiene faltas personales. Tiene dos faltas personales, tiene que salir temprano del juego. De Manatí debería aprovechar también la salida de ella. Sí, entró a juego ahora Claudia por el equipo de las atenienses. Se quedó Mari Plácido en juego. Hay Salis, Kaeda, Harper, Mari y Claudia. Isabel Arias quedó en juego por el equipo de Carolina. A Heinz Cabrina se levantó. Falla, rebote bien alto para Kaela Davis. Me acaban de llamar que Jonel gana otra vez. No, y tengo que decirte, estoy bien orgullosa de Jonel Torres, para el que no sepa, ¿verdad? El nieto de mi compañero Junior Ortega. Mari Plácido desde la Acrópolis Deportivo y perfora. Canasto, Cristian Ceiling Roof and Landscaping. Y aprovecho, ¿verdad?, que no hay límite. El que tenga límite es porque se los pone, Junior. Así que, Jonel, felicidades, papi. Estoy bien orgullosa de ti. Por el centro, Taira Meléndez la pone contra el cristal y perfora. Canasto, Home Design Security Service. 24 por 15, de 9 la ventaja de las atenienses de Manatí. Claudia Ortiz con el balón. Seguida ahí por Hens. Ahí Salis Quiñones. Y Salis se va a girar con la zurda. Falla. Rebote Sabrina Hens. A terreno ofensivo Sabrina de inmediato, cruzando el taloncillo del Vincito Cruz Abreu de Manatí. A Taira Meléndez. Taira va a girar, se la pasa afuera Isabel Arias. Isabel no tocó aro, le movieron el aro a Isabel Arias. Se va la bola fuera de las líneas, corresponde a las atenienses de Manatí. Ahí la trae lentamente a terreno ofensivo la número 24 de las atenienses, Lina y Harper. Allá Claudia Ortiz. Claudia a Kaela, a Harper. Harper a Kaela, Kaela a Claudia. Claudia se la devuelve a Kaela. Están 7 para tirar. Kaela a Claudia. Claudia se levantó. Tira, falla. Harper con el rebote. Ahí a Kaela. Tira, falla. Y la bola se va fuera de las líneas. La última en tocarla fue Adrián Goldberg. Corresponde el balón a las atenienses de Manatí. Manatí. Buen movimiento del balón. Se tiene que poner, hay que atacar el canasto y punto, porque pues la defensa no está colapsando y están ahí paradas. Tienen que atacar un poquito más el canasto. Saca el balón
Kaela Harper. Harper con la derecha. ¡Qué lindo! Y perfora. Canasto, Laboratorio Clínico Grisel en Manatí. Lili Harper ya 6 puntos en la noche. Tina Woodrow a Taira Meléndez. 7-44, 26 por 15, de 11 la ventaja de las atenienses. Atiene Taira. Taira Meléndez ahí a punto de pido bajo a Isabel. Isabel se levantó de tres y perfora. Canasto, el viajero para un restaurant en Barceloneta. 5 puntos para Isabel Arias en la noche. Taira Meléndez, Sally Quiñones a Claudia. Claudia Ortiz perdió el balón. Se la entregan a Sabrina. Sabrina hacia el frente. Ahí tiene una gran beta, falló, pero antes recibió falta personal. No cometa falta. Handers, Tetian Salón en Comunidad Boquillas de Manatí. La falta es de Kaela Davis. Viene a juego Hillary y Chelsea Bones. Se van al banco, vamos a ver. Y Sally Quiñones y Claudia Ortiz. Si hubiese llegado un poquito antes, que pudo haber llegado a la gestión defensiva, Kaela Davis no lo hubiese marcado esa falta personal, que realmente pues no fue tan fuerte, pero bajó la mano. El primero de Hensi perfora. Canasto, Herb Medical Ambulance. Está regalándole ahí 2 puntitos. Cómodos. Sí. Bueno, Ramón, ¿hay cantina hoy? Yo entiendo que sí. Sí, hay fila, y fila, y fila. El segundo y perfora. Canasto, Emma Fon, Kansas de Brinco, Popcorn y Personajes. La trae a terreno ofensivo, KK Hillary. Ahí a Mari Plácido, KK, la bomba arriba. Estando ahí, consigue a Harper. Harper, en 1 contra 1, Harper. Sado ahí a Hillary. A Kaela, un pase fuertísimo. Se va fuera de las líneas. Corresponde el balón a las Gigantes de Carolina. Le tocó un poco la cara. Le dio la cara un poquito, sí, la bola, así, la última hora. Va a sacar la Gigante. Taira Meléndez entrega el balón a Sabrina Haynes. 26 por 20. Se acercó el equipo de la Gigante de Carolina a 6 puntos. Adrián Goldberg, la bomba arriba. Ahí seguida por Mari Plácido a Haynes, que se levantó de tres. ¡Lindo! Canasto, señor Alitas, en el barrio Montellanos, en Morovis. Con ese bombazo de Sabrina Haynes, pegan la Gigante de Carolina. Harper se levantó de tres, falla. Rebote de Tina Muldrow. Ahí por poco la pierde, la recupera y se la entrega a Taira Meléndez. A Muldrow, que se levantó de tres, empató el juego. Canasto, RP, Tactical en Arecibo. En un abrir y cerrar de ojos. Pero esa defensa está estática, tienen que moverse, ahí estamos. Mari Plácido, debajo del canasto falla. Rebote para Sabrina Haynes. A terreno ofensivo, Sabrina. Seguida por Hillary, se levantó, falla, rebote. Lini Harper, rápido terreno ofensivo. Kaela Mari Plácido, el globo de Mari, falla, rebote de Muldrow, rápido Sabrina ya está cruzando la media cancha. Carlos Calcaño le pide calma, el juego está empate, faltando 5-23. La tiene Adrián Goldberg arriba a Muldrow. No se le puede dar espacio a Muldrow. Taira Meléndez con la flotadora, falla, rebote Lini Harper, rápido los atenienses a terreno ofensivo. Harper a Chelsea, debajo del canasto. A Kaela Davis, a Chelsea. Chelsea se viró, lindo. Canasto, Farmacia del Pozo en Manatí. 8 puntos para Chelsea Bones en la noche. 28-26. Este es el Baloncesto Superior Nacional Femenino de Puerto Rico. Pura pasión. La serie semifinal a Carolina y Manatí. Sabrina con el balón. Sigue Sabrina dando el espacio a Taira Meléndez, que se levantó de tres y perfora. Canasto, el Cadey Restaurant and Bar en Pesas de Ciales. Carolina se va en la delantera 29-28. ¡Qué juego, señoras y señores! Kaela Davis a Hillary, a Mari Plácido, le pone el tapón, la recupera el equipo de la Gigante. La tiene Sabrina, rápido terreno ofensivo.
Sabrina Haynes. Pidiéndole calma a Carlos Escaño a Sabrina. El pido bajo, Adrián Goldberg. Adrián se levantó, lindo. Canasto, Latin Salsa, la casa del conejo frito en el barrio Tierras Nuevas de Manatí. Y con una arrolladora ofensiva de las Gigantes, Carlos Calcaño pide tiempo. Bueno, tiempo pedido, tiempo que ocupo para decirle que Frankie Pool le da el servicio de mantenimiento a su piscina. Nuestro amigo Frankie Pool aquí en Manatí, también Augusto Coffee Bar, servicio de coffee bar para toda ocasión. Se une a la transmisión de las Atenienses Universal Properties, el laboratorio clínico Cantera, con el teléfono 787-854-3920. Pelican by Chop Up Restaurant en el barrio Algarrobo en Vega Baja, también Amanay Bakery en Ciales, el centro de rehabilitación La Montaña aquí en Manatí, al igual que Argin Ginecology del Dr. Helpi. Comuníquese al 787-884-5094. El Expreso Auto Sales, salga montado, bien montado en el Expreso Auto Sales and Car Rental. Comuníquese al 787-649-6534. Y si quiere que le realicen la paella ahí en vivo, llame a Giovanni Manuel, Job and Man Catering, especialidad en paellas en vivo. La licenciada Yulisa Paredes Albarrán, abogada notario, al igual que Manatí Gun Gallery, 787-884-3030. Es momento de jugar, porque la suerte te está buscando la lotería tradicional. Si no te gusta la tradicional, tenemos la lotería electrónica. La senadora Elizabeth Rosa Vélez del distrito de Arecibo, al igual que RS Construction, el honorable Gabriel Rodríguez Aguiló, representante del distrito número 13. 31-28, las Gigantes están al frente del micrófono de Radio Atenas 1500, Junior Ortega. Continúa la acción, va a sacar el equipo de las Atenienses, que pierden 31-28 ante una ofensiva arrolladora de las Gigantes de Carolina, que en un momento dado perdían por 11. La tiene Kaela Davis, a Chelsea Bones, a Harper, que se levantó de tres. Este es el Acrópolis Deportivo y perfora. Canasto, honorable Rubén Soto Rivera, senador del distrito de Arecibo. Lleva 9 puntos, Lini Harper. Se empató el juego 31. Taira Meléndez. Y es Taira, ahí a Haynes, que se levantó de tres y perfora. Canasto, honorable Edgardo Feliciano del distrito número 12. Excelente jugadora, Sabrina Haynes. Mete baloncito, Junior. Mete balones. Sí. Lleva 10 puntos en la noche. Kaela Davis. Kaela se levantó, lindo. Canasto, Rocky Party Rental, alquiler para toda actividad. 7 puntos para Kaela Davis. 34-33. 2.55 de acción del segundo cuarto. Tina Muldrow. Ahí cometió falta ofensiva contra Isali Quiñones. Usted no comete falta cuando visita Coop Manatí, donde todos crecemos. Bien administrada esa ofensiva. La primera falta para Tina Muldrow. Así lo dice el compañero Yesed Díaz. Le gustó esa ofensiva ahí. A terreno ofensivo, Kaela Hillary, a Lini Harper, a Chelsea, cruzando ahí a Isali Quiñones, la poli perfora. Canasto, municipio de Manatí, su alcalde honorable José Sánchez González. Le va Manatí en la delantera, 35-34. Tina Muldrow, a bomba arriba, a Goldberg, ahí a Sabrina en uno contra uno, sigue Sabrina cruzado ahí a Isabel Arias. Están tres para tirar. Muldrow con el balón, tira, falla, rebote, Goldberg la pone, falla, rebote para Lily Harper. Cruzado ahí a Kaela, la bola se va fuera de las líneas, la última en tocarla fue Taira Meléndez. Corresponde el balón a las Atenienses de Manatí.
Se siente una serie de final, Junior. Sí, están a todo vapor los dos equipos. Kaela Hillary sacando el balón a Chelsea Bond. Chelsea frente a Taira Meléndez. Chelsea cruzado ahí a Isali Quiñones. Isali ahí a Harper. Harper a Kaela. Kaela en uno contra uno. Kaela dejó la defensa atrás. Kaela por la derecha. Lindo. Canasto. Atenas College. Educando para el futuro. Es tu momento en Atenas College. 37-34 de tres la ventaja de las atenienses de Manatí. Ahí. Sabrina Hines con el balón, buscando el espacio, no lo consigue. Se la da Adrián Goldberg. Adrián se levantó. Vaya rebote. Kaela Davis. Rápido terreno ofensivo. Kaela Davis. Sigue Kaela. Por poco la pierde. Cruzado ahí a Isalis. Y la bola le dio en el zapato a Isalis Quiñones cuando la quiso poner en el piso buscando la penetración. Fuera de las líneas corresponde a las Gigantes de Carolina. Se reporta la acción Charity Harris. Sara Isabel Arias, que hizo tremenda representación en el tiempo de juego que le dieron. Metió 5 puntos. Haynes entrega a Adrián Goldberg. A Tina Muldrow. La bomba arriba. Buscando a quien pasar. Tina cruzado a Harris. Rápido la defensa se le acerca. Taira Meléndez. Taira con la zurda. Falla, pero en la jugada recibió falta personal. No cometa falta. Centro Cardiovascular de Manatí del doctor Martínez Barroso. Es la segunda falta de Kaela Davis. Al tiro libre de Taira Meléndez. Buscando acercar a la Gigante que pierde por 3. Ahí va el primero. Y perfora. Canasto Candle Cup. Servicio personalizado de excelencia. Al segundo intento, Taira Meléndez. Ahí va la bola y falló el rebote. Kaela Davis, rápido a terreno ofensivo. Kaela, sigue Kaela, se detiene. Ahí a Muldrow. No, hubo falta antes. Y el canasto para Chelsea Bones. La jugada hubo falta personal. No cometa falta. Estudio jurídico del licenciado Pedro Fornaris. Tina Mudro cometió la falta personal. Adrián Goldberg, perdón. Es la segunda. El tiro libre. Chelsea Bones respira profundo. Ahí va la bola. Falla. Rebote para Muldrow. Rápido a Taira Meléndez. Taira, terreno ofensivo. Restan 30 segundos de acción a Sabrina, que le dieron el espacio. Ahora entró y salió. Rebote para Charity. A Taira Meléndez la saca fuera. A Goldberg. Goldberg se levantó de 3. ¡Lindo! Canasto Manatí Medical Center. Las manos que te cuidan. Se acerca de uno el equipo de las Gigantes. Para la última posesión, el equipo de las atenienses de Manatí. Ahí cruzado a Mari. A Isai Quiñones desde la Quiñones. Y perfora. Canasto, Puerto Rico Federal Union. Y Carlos Calcaño pide tiempo. Tiempo que ocupo para decirte de Motion Beauty Supply and Perfume. Del estudio jurídico del licenciado Pedro Fornari, 787-567-0009. Al igual que Rocky's Party Rental, alquiler para todo tipo de actividad con mesas, sillas, carpas, casas de brincos. Comunícate al teléfono 787-619-5663 y el 939-231-4190 con Rocky Party Rental. Es el hombre que se encarga de todas esas sillas y esas mesas aquí en el Coliseo. Nuestro saludo para Rocky. Se une también a nuestra transmisión la buena gente del CDT de Manatí, siempre, siempre cuidando de ti. Al igual que Nook University, División Técnica IBC en Manatí. Todo pasa Sport Bar, que ya pronto, muy pronto, estará abriendo sus puertas aquí en el Atenas de Puerto Rico, Manatí. El consultorio veterinario del doctor Francisco Meléndez Ramírez, allí en la Plaza del Mercado, en Manatí.
al igual que DN Wireless. Conéctate al mundo con DN Wireless, que no se te caiga la internet. Rena Center, ahí tienes lo que quieres, cuando quieres y como quieres en Rena Center. Y RS Construction Group son parte de las firmas comerciales que hacen posible nuestra transmisión. Continúa la acción. 42-38 son las atenienses que están arriba, y arriba Junior Ortega. 3 segundos de acción del segundo cuarto. Va a sacar el equipo de Carolina aquí frente a la mesa de transmisión. Taira Meléndez. Buscando ahí a quién pasar. Fuerte la defensa. Tiene Sabrina. Sabrina, un segundo. Tiro de bien lejos. No tocó aro. Concluye la primera mitad del juego. Este segundo cuarto en ventaja. Las atenienses de Manatí. 42-38. Vámonos, Gaby Novoa. Voy para el baño. El municipio autónomo de Manatí y su alcalde, honorable José Sánchez González, felicita a nuestras atenienses de Manatí y les invita a respaldar a nuestras gladiadoras esta temporada, porque esto es Manatí. Yo soy fan de mi cooperativa porque ellos te ayudan en todo, desde resolver tus finanzas hasta salir montado en tu auto nuevo. Para la compra de tu primer hogar, la piscina que tanto quieres o las vacaciones de tus sueños. Y para boda, también te ofrecemos el financiamiento que necesitas. Por eso, yo soy fan de Coop Manatí. Siempre debe ser tu opción financiera. Coop Manatí, donde todos crecemos. Llega al MMC Professional Plaza, donde encuentras la clínica de salud para toda la familia más grande de Manatí y el área norte. MMC Family Medical Center, con médicos especialistas en medicina de familia, pediatra y un equipo de eficientes enfermeras y oficinistas para servirte en un cómodo y agradable ambiente. Con servicios completos para niños, adultos y envejecientes. En fin, para toda la familia. Tenemos servicios de laboratorio, radiología y el apoyo de Manatí Medical Center. Yo me atiendo en MMS Family Medical Center. Atenas College está contigo para ayudarte a retomar tus sueños. Por eso ahora más que nunca te exhortamos a que estudies profesiones dirigidas a salvar vidas. En Atenas College, institución acreditada por Middle States Commission on Higher Education, creemos que la salud va por encima de todo. Este es tu momento. Ofrecemos programas académicos dirigidos a la salud, bachilleratos, grados asociados y certificados técnicos tales como emergencias médicas, paramédico, técnico de farmacia y enfermera práctica, entre otros. Llama y oriéntate. 884-3838. 884-3838. O atenascollege.edu. ¿Te quieres ir de viaje pero te falta dinero? No te preocupes, CandleCop está para ti. ¿Qué debes hacer? Llena tu presolicitud ahora en candlecop.coop y el resto del trabajo estará en las manos de nuestros expertos oficiales. Ellos te llamarán y te llevarán paso a paso. ¿Qué esperas? Llena ahora tu presolicitud y espera la llamada de los oficiales. El trato es VIP. Muévete ya a la mejor cooperativa de ahorro y crédito. ¿Cuál más? CandleCop. Y recuerda que en CandleCop estamos para servirte. Centro Cardiovascular de Manatí, del Dr. José Martínez Barroso, especialista en cardiología. Brindamos servicios como ecocardiogramas, electrocardiogramas, pruebas de ejercicios, estudios de carótidas y otros. Abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 787-854-6361. Fax 787-884-3021. Estamos ubicados en la marginal número 1, extensión San Salvador, en Manatí. Centro Cardiovascular de Manatí. Emotion Beauty Supply and Perfume, localizados en Aguada, Añasco, Arecibo, Barceloneta, Bayamón, Camuy, Isabela, Manatí, Mayagüez, San Sebastián y Vega Alta. Respaldando a nuestras diosas del Olimpo, las atenienses, esta temporada. Búscanos en Facebook, Instagram y TikTok. Emotion Beauty Supply and Perfume.
Centro Imágenes Manatí, ahora con Open MRI, la institución líder con sobre 15 años de experiencia en el área norte de Puerto Rico, ofreciendo servicios radiológicos de calidad. Carretera número 2, calle Marginal, Urbanización San Salvador, en Manatí. 787-854-1818. Al aire, fanáticos, el balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union, porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy, esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Permiso, ¿este es el colmadito de...? ¿De la suerte? Sí mismo. ¿Me da un instantáneo, por favor? ¿Estamos a tiempo para comprar el AutoCatch? Sí. ¿Tienen aguacate? Y están para hoy. Están a peso. ¡Qué suerte! Este no es el famoso colmadito de... ¡Ay, llegué a tiempo! ¿Tiene mi billete de lotería? ¡Me pegué! ¡Qué suerte! Bien, señoras y señores, estamos en el halftime. A mitad, con varios intercambios de delantera. Carolina arrancó un 9-2. Después Manatí despegó de 9. Vuelve Carolina y se va al frente por 3, 4 puntos. Vuelve Manatí para finalmente dominar esta primera parte del juego. Manatí 42-38. Un toma y dame ahí. Ese juego parecido al que jugó el equipo de Carolina con Morovi. El juego de la muerte, el juego... Ajá. Suicida, que cambió en varias ocasiones de mano. Y Manatí en principio, ¿verdad?, estaba el equipo bastante frío y tomó esa ventaja del 9-2, comenzando el partido, el equipo de Carolina, demostrando buena ofensiva. Manatí tuvo un momento que sacó a Chelsea Bones, que había comenzado el partido dominando ampliamente debajo del canasto. Ahí vino el equipo de Carolina con Tina Muldrow, Taylor Melende, comenzó a hacer un avance hasta empatar el juego y volverse a ir en la delantera. Pero Manatí nuevamente trajo a Bones, trajo nuevamente a Kaela, que había salido fuera, trajo a Isali Quiñones y finalmente pues pudo nuevamente retomar esa ventaja. Así que el equipo de Carolina perdió a Charity Harris en un momento dado, pero a la misma vez trajo a Isabel Arias del banco, que de inmediato le produjo 5 puntos. Que son buenos para una jugadora de reserva en sustitución de una de las grandes jugadoras del equipo de Carolina, como le Charity Harris. Y el equipo de Manatí en ese periodo inicial no le llegaba la bola a Harper, no le estaba llegando la bola a Harper, pero tú sabes, empezó a buscar los rebotes, a mover el balón, a tirar de tres, a hacer todo lo que hace en cancha y terminó con 9 puntos. Lini Harper. Aquí la mejor fue por el equipo de Manatí, Kelsey Bond, que marcó 10 puntos. Hubo 7 puntos para Isalis Quiñones. Kaela Davis, que también tiró bastante inicialmente, tirando de 3 con 7 puntos. Hubo 4 puntos para Hilaire en esa primera mitad. Y del banco, pues vino entonces Mari Plácido, marcando 5 puntos para ayudar a la causa del equipo de las atenienses de Manatí. Por el equipo de Carolina en los puntos, Haynes. Saludo para el alcalde José Sánchez González, que estaba por aquí. No. Al igual que nuestro amigo Díaz también. Así que nuestro saludo. Está aquí el alcalde Chispito. Alcalde, mira, ponte esto. Está de Trulla. Está de Trulla. Vamos a ver cómo está esa voz. Esa trulla, alcalde, ¿cómo ha estado? Pues mira, nada, hoy tuvimos nuestro segundo día de tuya, ayer empezamos nuestra tuya, estuvo con nosotros el gobernador de Puerto Rico, hoy estuvo la comisionada,
Y mañana estará con nosotros el senador Tomás Rivera Chat, y ha sido pues totalmente, ¿verdad?, llevando la alegría. ¿Dónde estaban hoy, José? Hoy, o ayer cogimos desde Cortés y todo lo que era la costa. Yo te estaba escuchando hoy, de casa. Hoy desde Punado, y obviamente cogimos las urbanizaciones, todo lo que es Campo Alegre, Cantera, Parcela Marque, Canto Marino. Y mañana pues estaremos cogiendo parte del casco urbano, salimos de Montebello, parte del casco urbano y las urbanizaciones. Así que prácticamente Atenas, Altagracia y toda esta zona. Así que mañana terminamos nuestras parrandas en distintos partidos, llevando un poquito de alegría. Esa era la pregunta, ¿quién están llevando a los niños? Santa, los duendes, le estamos llevando nieve, le estamos tirando dulce, le estamos tirando bolas, tanto de soccer como de baloncesto, como de voleibol. Así que lo que le estamos llevando un poquito de alegría a la familia manatieña, todo el mundo lo está disfrutando y verdaderamente vamos a continuar. Esto es parte de los eventos que hemos llevado en la Navidad. Ya la postal está llegando a los hogares de las casas y en la semana primera de enero estaremos llevando los regalos de Reyes a cada comunidad también. Alcalde, ¿cuál es la ruta mañana? Pues mañana salimos de Montebello, ya a las 3 nos vamos a estar organizando, bajamos hacia el casco urbano y ahí vamos a estar cogiendo O'Neill, Luquetti, Villa Evangelina, Zorrilla, Murales, Atenas, Altagracia. Así que todo ese casco urbano vamos a estar impactándolo mañana. Qué bueno, mucha alegría para el pueblo y mucho deporte. Y acabando de llegar aquí, veo que, ¿verdad?, que estamos... No, el juego está 38-42 arriba Manatí, pero llegó un momento en que Manatí estuvo por 11 puntos arriba. Y hubo un avance del equipo de Carolina. También Carolina se despegó al principio 9-2, hicieron los ajustes y Manatí tomó ahí la delantera hasta tener 11 puntos de ventaja, pero vino una ofensiva de Chelsea Bond a refuerzo que tiene el equipo de Carolina Nueva. Y excelente jugadora, pero estamos en la semifinal, los equipos van a echar el gesto, estamos, así que estamos aquí, esto es bojón y cuenta nuevo. Cuatro equipos duros en la serie, que resulta Santurce y Moca, Manatí, Carolina, son cuatro equipos contendores los cuatro. Definitivamente, nada, yo voy a las mías, ciertamente, estamos aquí, ¿verdad? Y esperamos hoy, ¿verdad?, que estamos en la casa, tener este primer triunfo, ¿verdad? Es importante, es importante. Yo espero, alcalde, que usted le haya traído las pastillitas a Robertito Rosa. Ah, no lo he visto todavía. Está muchacho. Me imagino que está por ahí, desesperado, ¿verdad? Está midiendo el coliseo de arriba abajo. Nada, bueno, alcalde, esto es el deporte, así es el deporte, ¿verdad? Obviamente nosotros apoyamos las nuestras. Tenemos fe en que las nuestras, ¿verdad?, van a poder ganar esta semifinal y posteriormente el campeonato, pero obviamente, ¿verdad?, el deporte no hay nada escrito. Eso es así. Así que va a ganar siempre, ¿verdad? Yo he aprendido que va a ganar el que tenga el deseo de ese triunfo, de ese juego. Es más que lo quiera, es más que lo quiera. Bueno, pues alcalde, el martes lo esperamos aquí otra vez. Estamos. Muchas bendiciones a todos y muchas felicidades. Gracias y muchas felicidades, y que siga llevándole mucha alegría al pueblo manatieño. Muchas gracias. Vámonos a una pausa comercial con Gaby Novoa y retornamos más adelante con el inicio de esta segunda parte del juego, el tercer cuarto. Atenas College está contigo para ayudarte a retomar tus sueños. Por eso ahora más que nunca te exhortamos a que estudies profesiones dirigidas a salvar vidas. En Atenas College, institución acreditada por Middle States Commission on Higher Education, creemos que la salud va por encima de todo. Este es tu momento. Ofrecemos programas académicos dirigidos a la salud, bachilleratos, grados asociados y certificados técnicos tales como emergencias médicas, paramédico, técnico de farmacia y enfermera práctica, entre otros. Llama y oriéntate 884-3838, 884-3838. O atenascollege.edu. ¿Te quieres ir de viaje pero te falta dinero? No te preocupes, CandelCop está para ti. ¿Qué debes hacer? Llena tu presolicitud ahora en candelcop.coop y el resto del trabajo estará en las manos de nuestros expertos oficiales. Ellos te llamarán y te llevarán paso a paso. ¿Qué esperas? Llena ahora tu presolicitud y espera la llamada de los oficiales. El trato es VIP. Muévete ya a la mejor cooperativa de ahorro y crédito. ¿Cuál más? CandelCop. Y recuerda que en CandelCop estamos para servirte. Centro Cardiovascular de Manatí, del Dr. José Martínez Barroso, especialista en cardiología. Brindamos servicios como ecocardiogramas, electrocardiogramas, pruebas de ejercicios, estudios de carótidas y otros. Abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 787-854-6361. Fax 787-884-3021. Estamos ubicados en la marginal número 1, extensión San Salvador, en Manatí. Centro Cardiovascular de Manatí. Centro Imágenes Manatí, ahora con Open MRI, la institución líder con sobre 15 años de experiencia en el área norte de Puerto Rico, ofreciendo servicios radiológicos de calidad. Carretera número 2, calle Marginal, urbanización San Salvador, en Manatí. 787-854-1818.
Yo soy fan de mi cooperativa porque ellos te ayudan en todo, desde resolver tus finanzas hasta salir montado en tu auto nuevo. Para la compra de tu primer hogar, la piscina que tanto quieres o las vacaciones de tus sueños. Y para boda, también te ofrecemos el financiamiento que necesitas. Por eso, yo soy fan de Coop Manatí. Siempre debe ser tu opción financiera. Coop Manatí, donde todos crecemos. Hello, ¿qué pasó? Mi amor, se me acabó el perfume. Y a mí el spray de pelo. Ok, un momentito, que me está llamando Adriana. Pa, se me rompió el cepillo. Y yo me quedé sin gel. Ok, bye bye. Bueno, vamos para Emotions. En Emotion Beauty Supply tenemos todo lo que buscas con una amplia variedad de productos y marcas. Emotion Beauty Supply. Bien, señoras y señores, está todo listo para el inicio del tercer periodo, la segunda parte del juego. Yara, ¿qué tiene que hacer el equipo, los equipos? Bueno, Manatí, yo sigo insistiendo de que debe entrar un poquito más a la pintura y jugar un poco más a la pintura, empezar de adentro hacia afuera. Y entiendo que la defensa de Carolina está muy estática porque Manatí está aguantando un poco el balón, tiene que ser un poquito más movida, moverse más un poquito en ofensiva, están demasiado estáticas. El balón de este juego. Y el equipo de Carolina, pues, ¿qué te puedo decir? Ahí recibe el balón Chelsea Bones y recibe falta personal. Cometa falta. EIR Ambulance. Salud a tu alcance. 787-629-59. Falta fue de Adrián Goldberg, la tercera. Ahí saca el balón el equipo de las atenienses. Caela hacia el frente. Se levantó, falla. Rebote, la bola está suelta. La tiene ahí Chelsea. La saca fuera Harper y está pisando la línea. Outside, corresponde el balón a las Gigantes de Carolina. La trae Harris. Charity Harris. A Sabrina Hines, a Goldberg, a Tina Muldrow ahí a Goldberg. Goldberg buscando a quién pasar. Están siete para tirar a Sabrina. Sabrina deja todo el mundo atrás. Sabrina hacia el frente, falla, rebote. La pone Sabrina nuevamente y perfora. Canasto, Ferretería M. Otero y compañía True Value en Manatí. Hillary, la arropan ahí cuando va hacia el canasto. Le ponen tremendo tapón. La bola se va fuera de las líneas. Corresponde a las atenienses de Manatí. Harper con el balón. Se levantó. La bola entró y salió. Rebote ahí. Se la quitaron a Chelsea Bones. La tiene Sabrina. Sabrina ahí buscando a quién pasar. A Goldball. Goldball la pone, falla. Y la bola se va fuera de las líneas. Pertenece a las Gigantes de Carolina. La última en tocarla fue Isaris Quiñones. Va a sacar Charity Harris aquí frente a nosotros. Ahí cruzado a Muldrow. Muldrow a Sabrina. Sabrina, a ver, le dan el espacio, no lo consigue. A Charity Harris. Harris hacia el frente. Tiró, falló el rebote. Y sale Quiñones rápido a toda máquina. El equipo de las atenienses la tiene Caela Davis. Caela, sigue Caela. A Chelsea que la pone y perfora. Canasto, Soul Dance Studio, clases de baile en Manatí. Aprovechando la fuerza, su corpulencia, Chelsea Bones. Muldrow a Taira Meléndez. Taira a Sabrina que se levantó, falla. Rebote, la tiene ahí Caela al frente, a Caela Davis, cruzado ahí a Isali que la pone de espalda, falló, rebote para Goldberg, rápido terreno ofensivo, Charity Harris, sigue Charity, buscando ya Sabrina, la consigue,
Sabrina Hayes con el balón cruzado a Charity. Charity dejando el mundo atrás, perdió el balón. La última en tocarla fue Lily Harper. Hillary. Corresponde a las Gigantes de Carolina. Hillary. Va a sacar Charity Harris. Ahí cruzado a Tyra Meléndez, seguida por Kaela Davis. Tyra. Ahí se detiene. Sigue Tyra. Tyra va a girar buscando a quien pasar. Consigue a Harris. Harris tiró, falló. Rebote. Kaela Hillary. Y cargó el balón. Sí, señor, lo hizo. Frente al oficial. Frente a Axel Cole, que no pasa una. Excelente oficial. Es que trató de hacer un pase y como no pudo hacerlo, volvió a picar el balón contra el tabloncillo. Va a sacar Tyra Meléndez. Aquí diciéndome Gaby Novoa, que eso es lo que le entiende también. Adrián Goldberg. A Sabrina. Sabrina a Tyra. Tyra a Charity Harris. Harris. Ahí a Tina Muldrow. Muldrow se levantó. Pero antes se le fueron los 24 segundos. No hubo intento al canasto. No miraron el reloj, Yara Díaz. Cuando toma el lanzamiento, ya el reloj de los 24 había culminado. Hillary a terreno ofensivo, seguido por Charity Harris. La dejó atrás. Ahí a Chelsea. Chelsea giró, la sacó fuera a Harper. Harper se levantó. Lindo para Lily Harper. Canasto Bancop Molina. Goldberg con el balón. Rápido terreno ofensivo. Se va Goldberg. Goldberg la pone y perfora. Canasto colmado clase en el barrio Alta Gracia de Manatí. Abusó de su rapidez ahí Adrián Goldberg frente a Bond. Y Harper la vio, pero no se movió para ayudarla. Es un poquito tarde la ayuda. 46-42, restando 6-23 de acción. Ahí va de frente, Kaela la pone con la zurda, falla, pero recibió falta personal. No cometa falta, Bancop Noelis en Cortés, 787-854-9065. La falta de Tyra Meléndez. Al tiro libre, Kaela Davis. Dos intentos, 46-42. Ahí va el primero y perfora. Canasto Stage Performance. Kaela Davis lleva 8 puntos en la noche. Y la veo administrándose un poquito porque tiene dos faltas personales, pero tiene que jugar duro. Al segundo y perfora. Canasto PR Balloons. Un toque especial en cada ocasión. Sabrina Hines. A Tina Muldrow. A Goldberg. A Charity. Charity. A Tyra Meléndez, que se levantó, falla, rebote. Lily Harper al frente, a Kaela, Kaela la pone. Lindo contra el cristal. Canasto Boris, JL Auto Air. Charity Harris, Charity hacia el frente, la pone y perfora. Canasto J Star Tools. Primero dos puntos de Charity en la noche. Kaela. A Isadis, en el pido bajo. A Bons, nuevamente. Bons, giró, falla. Rebote, la tiene Charity Harris. A terreno ofensivo, Charity, a toda máquina. Ahí a Goldberg, que se levantó. ¡Lindo! Canasto, Gomera Wall, sector California. Como Wall, no hay otro igual. Ya cerca de cuatro el equipo de las Gigantes. En un abrir y cerrar de ojo. Como pasó, Luis. Se va el banco. Percy Bones. Entra a juego Mario Plácido. El tiro libre. Adrián Goldberg. Buscando acercar más aún a las Gigantes de Carolina. Que ahora pierden por cuatro. Vamos a ver. Está pasando. Un tiro libre. Adrián Goldberg. La número 21 de Carolina, el número de Roberto Clemente. Ahí va la bola y lo falló. Rebote, Kaela Davis. La entrega KK Hillary a Mari Plácido. Mari a Hillary. Hillary frente a Charity Harris. Usado ahí a Harper.
Harper frente a Sabrina, tira, falla, rebote, la tiene Adrián Goldberg, rápido a Sabrina Haynes, a terreno ofensivo Sabrina, ahí a Tina Muldrow, Tina a Goldberg, que se levantó lindo. Canasto Narmer Consulting Group. Está cerca de 12 el equipo de Carolina, 50-48. La tiene Kaela Hillary, la flotadora hacia el frente, falla, pero hubo falta personal. No cometa falta la doctora Mabel Valentín, medicina primaria y preventiva. La tercera falta de Adrián Goldberg. Charity Harris se asustó un poquito, también es su tercera. Ahí viene Valeria Verdejo a la acción. Se va Goldberg, restando 4:44 de acción del tercer cuarto. Yo creo que ahí Calcaño no se dio cuenta o no le dijeron que tiene tres faltas Charity Harris. Es un peligro tenerla también. Quedando el primero cuatro, de KK perfora. Quedando cuatro. Se planta TV y algo más de Gaby Marti. Al segundo intento, Hillary, ahí va la bola y perfora. Canasto, aquí es que es. Por Baran Grill en Barceloneta. 52-48, de 4 la ventaja de las atenienses. La tiene Valeria, Valeria ahí buscando quién pasar. Valeria Verdejo, entró a juego por Goldberg a Charity Harris. Charity cruzado ahí a Tyra Meléndez. Tyra buscando ella, cortó Mari Plácido. Él entrega ahí a Kaela Gilear, restando 4:18. Kaela hacia el frente a Isali con la zurda. ¡Sensacional! Canasto LM Facias. Vuelve 6-6 la ventaja de las atenienses. Sabrina se levantó. ¡Qué lindo juega! Y perfora. Canasto, restaurant Playa Brava en Manatí. Saca esa bola con una facilidad esa chica. Es bien consistente en su tiro. Espectacular. Y sale Quiñones. Ahí a Harper. A Gilear. Están cinco para tirar. La tiene Mari. Mari se giró. Falla. Rebote para Tina Muldrow. Rápido a Charity Harris. Frente ahí a Kaela Hillary. A Muldrow. A Tyra Meléndez, Tyra, a Valeria, que se levantó de tres, lindo. Canasto, EIR Ambulance, salud a tu alcance. Se acerca de uno el equipo de las Gigantes de Carolina, restando 3:3 de acción. Mari Plácido, ahí a Harper, Harper giró, lindo la zurda. Canasto, Emilio Villaverde, Insurance Broker. 13 puntos para Lini Harper. Ahí la tiene Sabrina, tira, falla. Rebote bien alto para Kaela Davis. Kaela Davis en uno contra uno. Iba Kaela de costa a costa. Kaela, tira, falla. Pero recibe falta personal. Usted no comete falta si visita Jangueito Sport Bar, donde los deportistas se reúnen para comentar sobre el deporte. La falta de Tyra Meléndez, la segunda. Ya se llevó la mesa que está puesta al fondo. Al tiro libre. Kaela Davis, el número 30 de las atenienses. Primero y perfora. Canasto, Cana City en Manatí. Lleva 10 puntos en la noche, Kaela Davis. Ahí va el segundo y perfora. Canasto, Cusa Snail Beauty and Spa. 58-53. Tyra Meléndez. Ahí a Muldrow la pone. Lindo, la dejaron solita. Canasto, Sevilla Landscaping. 787-539-1254. A alguien se le olvidó defender a Tina Muldrow. Y le costó un canasto al equipo de las atenienses. Hillary cruzado a Harper. Harper tira, falla, rebote. Ahí la tiene Charity Harris, rápido a toda costa. Charity a Valeria. Ahí estaba pisando la línea de fondo Valeria Verdejo.
jugadora novata de la gente Carolina, excelente jugadora. Y que lleva 3 puntos. A lo mismo pasó con Díaz. Díaz entró y encestó 5 puntos. Correcto. Y Verdejo también hizo lo propio entrando del banco. Ya cruza la media cancha. Kaela Hillary, a Mari Plácido, a Kaela Davis. Kaela tiró, lindo. Canasto, Christian Ceiling Roof and Landscaping. Taira Meléndez. Taira con el balón frente a Mari Plácido. Ahí consigue a Muldrow. Cruzado, la perdió. La tiene Harper a terreno ofensivo. Las atenienses de Manatí. A Kaela. Kaela hacia el frente. A Isalis, que la pone con la zurda. Lindo. Canasto, óptica Hernández en Morovis. De 7 la ventaja nuevamente de las atenienses de Manatí, restando 1-13. A terreno ofensivo, Sabrina Haynes. Ahí se le entrega a Taira Meléndez. Taira a Valeria Verdejo. Valeria a Heinz nuevamente. Sigue Heinz. Heinz 1-1. Ahí cruzado a Charity Harry. Charity hacia el frente. Tiró, falló. Rebote Mari Plácido. Tiro desesperado, faltando 1 segundo el shot clock. 44 segundos. La tiene Davis. Poco pierde el balón, pero corrió con el balón, dice el árbitro. Vilmari Morales, ¿qué es eso, Taya? ¿Qué es eso, Yara? Dímelo, Yara. No sé cuál fue la apreciación de la compañera, pero entiendo que el balón estaba driviando el balón, pues. Se pudo haber equivocado ahí un poquito. Tina Muldrow, restando 33 segundos. Ahí a Sabrina. Sabrina, a Charity. Charity tiró, falló. Rebote. En la lucha la saca fuera de las líneas Valeria Verdejo. Como diría en las categorías menores, este Junior, el calma, míralo ahí. Calma. Justicia. 23 segundos. La gente, ¿cómo era que gritaba antes? Justicia, justicia, justicia. Va a continuación, ahí va a caer a Hillary. Restan 16 segundos, 13 para tirar. Caera, tuvieron las cosas con calma. Caera Hillary, a Mari. Mari se levantó. La yumpa hacia el techo, bajó y por fuera. Canasto, Home Design Security Service. Y concluye el tercer cuarto en ventaja de 9. Las atenienses de Manatí. Vámonos con Gaby a una pausa comercial. Llega al MMC Professional Plaza, donde encuentras la clínica de salud para toda la familia más grande de Manatí y el área norte. MMC Family Medical Center, con médicos especialistas en medicina de familia, pediatra y un equipo de eficientes enfermeras y oficinistas para servirte en un cómodo y agradable ambiente, con servicios completos para niños, adultos y envejecientes. En fin, para toda la familia. Tenemos servicios de laboratorio, radiología y el apoyo de Manatí Medical Center. Yo me atiendo en MMS Family Medical Center. Por aire, fanáticos, el balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union, porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy, esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Permiso, este es el colmadito de... ¿De la suerte? Sí mismo. ¿Me da un instantáneo, por favor? ¿Estamos a tiempo para comprar el AutoCatch? Sí. ¿Tienen aguacate? Y están para hoy. Están a peso. ¡Qué suerte! Este no es el famoso colmadito de... ¡Ay, llegué a tiempo! ¿Tienen mi billete de lotería? ¡Me pegué! ¡Qué suerte! El municipio autónomo de Manatí y su alcalde, honorable José Sánchez González, felicita a nuestras atenienses de Manatí y les invita a respaldar a nuestras gladiadoras esta temporada, porque esto es Manatí. ...64-55... termina el tercer cuarto. Vamos al round final. Comentario, Yara.
Bueno, Junior, ha sido un juego bastante, ¿verdad? El toma y dame, como uno dice. Manatí encesta dos canastos, Carolina le responde, Manatí mete tres, Carolina responde. Bulldog está en faltas también personales, tiene tres faltas. Charity Harry tiene dos, si no me equivoco. Charity tiene dos. Y Goldberg tiene tres. Y Goldberg tiene tres. Yo entiendo que me gustaría, Junior, te estaba comentando ahorita, me gustaría ver a Morgan García tener un par de minutitos de juego, porque el macheo que presentó Carolina, entiendo que ella debía estar en ese cuadro, porque es un poquito más rápida, defiende bastante bien y puede jugar un poquito más a la carrera y darle ese aire a Hillary. Pero vamos allá. Va a sacar el equipo de las Gigantes de Carolina. Sabrina Hines con el balón. Ahí a Goldberg. Goldberg cruzado a Tina Muldrow. Tina frente a Isaiah Quiñones. Tina hacia el frente con la zurda. Falla. Rebote. En bola suelta la tiene Kaela Hillary. A toda máquina terreno ofensivo. Kaela. Se fue. Falló. Rebote a Adrián Goldberg. Rápido a Sabrina Hines. Sabrina buscando ahí a quien pasar. Consigue a Tina Muldrow. Debajo del canasto. Ahí falló solita. Adrián Goldberg. Rebote Taira Meléndez. A Charity Harris. A Goldberg nuevamente. Goldberg tiró, falló, rebote en bola suelta. La tiene Kaela Hillary. A terreno ofensivo. Las atenienses de Manatí. Pidiendo calma. Kaela Davis con el balón ahora. Kaela se fue. Lindo. Canasto. Laboratorio Clínico Grisel. 15 puntos para Kaela Davis. De 11 la ventaja de las atenienses de Manatí. Atiene ahí a Dian Goldberg. A Sabrina Hines en el pido bajo. Ahí a Tina Muldrow frente a Mari Plácido. Tina cruzado ahí a Goldberg. La puso contra Quintana y perfora. Canasto el viajero Bar and Restaurant en Barceloneta. Cruzó la pintura. Goldberg se quedó solita y ahí vino el pase de Tina Muldrow. Jugando al baseline, lo ha hecho varias veces y han ejecutado en ese movimiento de balón ahí. Saca Mari Plácido, se le entrega ahí a Kaela Hillary. Ya está en terreno ofensivo Kaela. Sigue Kaela, poco la pierde ahí. Dejó a todo el mundo atrás. Tiró, falló, pero recibió. Falta personal. Usted no comete falta cuando visita Hunter Aesthetic Salon en la comunidad de Boquillas en Manatí. La tercera falta personal de Tina Muldrow. Y las dos jugadoras altas del equipo de Carolina están en faltas personales. Al tiro libre, Kaela Hillary. Respira profundo. Ahí va la bola y perfora. Ganas. Emma Fon, Casas de Brinco, Popcom y personajes. Lleva 9 puntos en la noche. Kaela al segundo intento. Ahí va la bola y perfora. Canasto, Heart Medical Ambulance. 10 puntos para ella. Restando 8-20 del round final. 18 para tirar. 8-16. La tiene ahí Sabrina. Sabrina Hines. Ahí perdió el balón, Sabrina. No, pero dice Axel Cole que la última en tocarla fue Kaela Davis. Yo vi lo mismo. ¿Tuviste lo mismo? Sí, sí. Porque Kaela le flipea un poquito el balón y ella no logró tocarla. Vamos a ver. Nuevamente, pero algo. Vamos a ver. Se queda. ¿Se quedó? Sí. Yo tengo lo mismo aquí. Kaela Meléndez, 7 para tirar. Adrián Goldberg con el balón. La perdió Carolina. La tiene Lini Harper. Lini cruzado ahí. Hay un pase errático que corta Taira Meléndez a Charity. Ahí a Goldberg. Goldberg a Charity. Charity se levantó de tres. Vaya rebote. Mari Plácido. Ahí se le entrega a Kaela Hillary, que cruza la media cancha lentamente. Restando 7-30. Perdió ahí en pase errático. Tiene Adrián Goldberg. Goldberg tira, falla. Pero en la jugada recibe falta personal. No cometa falta. Visite al señor Alitas allá en Montellanos de Morovis.
Señor alitas. ¿Y buenas que son? Riquísimas. Riquísimas. Y si vas al otro restaurante de ellos, que se llama Encantos, mejor todavía. Ya tengo hambre. Saludito a mi amigo Sergio Nazario, de Sergio Autogrupo, auspiciador de Leonel Torres. Al primer intento, Adrián Gólbor, ahí va la bola y perfora. Canasto RP Tactical en Arecibo, 787-906-2537. 18 puntos para ahí en la noche, Adrián Gólbor. Respira profundo, ahí va la bola y perfora. Canasto Farmacia del Pozo en Manatí. Caela a Caela Hillary. Sigue Caela a Mari Plácido. Mari le da en el espacio, no lo consigue. Ahí a Caela nuevamente. Caela a Mari Plácido, que tiró el globo desde la Acrópolis Deportivo. ¡Sensacional! El Canel Restaurant en el barrio Pesas de Ciales. Gólbor con el balón, la perdió. La tiene Caela al frente de Mari. Mari se va hacia el frente, tiró, falló. Le cogió miedo la defensa al tapón de Taira Meléndez. Sabrina a Charity Harris. Debajo del canto a Taira. Taira tiró, falló, rebote. Bien alto para Lina y Harper. A terreno ofensivo Harper. Lentamente. Ahí recibiendo las instrucciones de su dirigente, Fernando Casablanca. 6 con 25, 71-59. Harper la zurda, le pone un tremendo tapón. La bola se va fuera de las líneas. Corresponde a las atenienses de Manatí. Saludo a mi amigo José Hernández, el Cheche de la playa. Está por ahí con el teléfono pegado al oído. Caela Hillary. Caela. Está en 4 segundos. Caela, la flotadora de Caela. Falla. Rebote en bola suelta. Se va fuera de las líneas. Corresponde a Carolina. 71-59. Hay tiempo pedido por Carlos Calcaño. Vámonos, Mon Meléndez. Bueno, vámonos para Latin Salsa, que allí hay música hoy. Es la casa del conejo frito y la casa de la salsa en Tierras Nuevas. Allá está el Chavo en Tierras Nuevas de Manatí. Y Frankie Pool Service, el hombre que le da el mantenimiento a la piscina. Frankie Pool. También Augusto Coffee Bar, servicio de coffee bar para toda ocasión. Universal Properties, al igual que Laboratorio Clínico Cantera, que tiene el teléfono 787-854-3920. Llama, llama el próximo lunes. Pelican Bike Shop se une también a la transmisión del equipo de las atenienses de Manatí, que están dominando 71-59 este primer partido de la Serie A. Esta serie continúa mañana allá en Carolina, así que esto es back to back. Y cuando regresan las atenienses aquí, el próximo martes, y que para que vaya haciendo planes y disfrute del baloncesto femenino en Puerto Rico. Up Restaurant allá en el barrio Algarrobo en Vega Baja se une a la transmisión de las atenienses, al igual que Amana y Bakery en Ciales. Rico pan de Amana y Bakery en Ciales. Centro de Rehabilitación La Montaña aquí en Manatí. Ergin Ginecology del Dr. Helpi, 787-884-5094. Doctor Helpi, que es amante del ciclismo, después va allí a la montaña para que le den su masajito y lo estiren y todo eso. Así que nuestro saludo para Helpi. El Expreso Auto Sales y Car Rental, 787-649-6534. Bueno, va a continuar la acción. Siguen dando instrucciones allí personalmente Casablanca con las chicas de Manatí. Continúa el juego. 71 tienen las atenienses. Atenienses 59. La gigante sigue Junior Ortega. Va a continuar la acción. Saca el equipo
Era gigante, Charity Harris. Frente a Hillary. Fuerte la defensa a Sabrina. Sabrina se levantó. Falla, rebote Harper. A Kaela. Kaela Davis. Kaela. El gancho tira, falla. Rebote, la bola está en el piso. La tiene Charity Harris. Rápido a terreno ofensivo Charity. Charity se levantó, lindo. Canasto. Honorable Rubén Soto Rivera, senador del distrito de Arecibo. 4 puntos para Charity Harris. 10 de ventaja ahora para las atenienses. 7-1-6-1, restando 5-29 del round final. Sally Quiñones, Aline Harper, a Kelsey Bond que entró a juego. Cruzado ahí a Hillary. Hillary, buscando a quién pasar. Sigue Hillary. Dejó a todo el mundo atrás. A Isalis. Isalis se levantó detrás. Consumieron los 24 segundos. No vale ese bombazo. Oye, qué lindo, ¿eh? Era un puntillazo fuerte. Un driveo, step back y lanzó. Hermoso ese lanzamiento de Isalis Quiñones. Charity Harris está en terreno ofensivo. Ahí consigue a Tina Mudro la bomba arriba. Tina, ahí perdió el balón. Adrián Goldberg. Pase largo a Harper. Ahí la bola está en el piso, la tiene Muldrow. Manatí ha tenido mala suerte con esos pases. Charity Harris, Charity, cruzado a Tina Muldrow. Ahí hay a Golbo que está solita y por fuera. Canasto, cubo, snow cream, lo dulce del barrio. Y Sally se olvidó de defenderla. El juego que ha hecho prácticamente Carolina ha sido en el baseline. Al frente, Kaela la pone con tres, cristal sensacional. Canasto, Doctor Aqua en Manatí. Adrián Goldberg, la bomba arriba. Sigue Goldberg, se le entrega ahí a Charity Harris. Harris en el pie bajo, a Tyra Meléndez. Tyra a Charity. Charity, uno contra uno. Sigue Charity buscando ahí a quién pasar. Y consiguió la falta personal. No cometa falta. Visite Rocky Party Rental, alquiler para toda actividad. De Kaela Hillary, la segunda. Ponen el tiro libre a Charity Harris. 73-63, restando 4-7. Ahí va el primero de Charity, perfora. Canasto, Nuke University, División Técnica IBC, Manatí. Al segundo intento, Harris. Respira profundo. Ahí va la bola y perfora. Canasto CDT de Tierra Nueva del Dr. Meléndez. Restando 4 minutos de acción, de 8 la ventaja de las atenienses de Manatí. La tiene Kaela. Kaela Hillary la pone de espalda. ¡Qué lindo! Canasto, consultorio veterinario del Dr. Francisco Meléndez Ramírez. Espectacular. De Kaela Hillary. La tiene ahí Tyra Meléndez. Tyra frente a Harper. Afuera Charity. Charity tiró. Falló. Rebote. La tiene Charity. A Tyra que la pone debajo del canasto con la izquierda y por fuera. Canasto. Ring a center. Lo que quieres, cuando quieres y como quieres. 75-67. De 8 vuelve a ser la ventaja de las atenienses. Restando 3-18. Tienes a Kaela Hillary, a Kaela Davis, que se levantó, tiró, falló. La bola está fuera de las líneas. Dice Yeset Díaz que corresponde a las gigantes de Carolina. Esa bola entró y salió. Y qué curioso, Diego, curioso no. Harper está en todas, Junior, en todas. En todas. En todas. Buscando acercar a las gigantes, Sabrina. Se lo entrega ahí a Muldrow. Muldrow. Ahí a Goldberg. Goldberg hacia el frente, tiró, falló, rebote, Goldberg falla, rebote de la más pequeña Hillary. A terreno ofensivo. La tiene Bones, Bones, ahí, double dribble, dice, qué mala suerte del equipo de Manatí, las últimas posesiones. Restando 2:40, la tiene Charity Harris a terreno ofensivo. Sigue Charity. Charity tiró. ¡Lindo! ¡Canasto!
esto, todo pasa por Bar Manatee. Aprovechando los errores del equipo de las atenienses, las Gigantes de Carolina, Fernando Casablanca pide tiempo cuando Carolina se acerca de Seismo Meléndez. Bueno, se une a nosotros Kansas City en Manatee, al igual que Cusas Nail Beauty and Spa. Sevilla Landscaping, comunícate con Sevilla para que, mira, te brille el patio. 787-539-1254. Al igual que Óptica Hernández, para que vea bien. En Morovi, 787-862-7448. Al igual que Christian Ceiling Roof and Landscaping. Home Design Security Service. El Laboratorio Clínico Grisel, 787-854-3202. El Viajero Bar and Restaurant, allá en Barceloneta, allá en Boquillas también, para que luzca, mira, bella, 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 Hunter Aesthetic Salón, en Comunidad Boquillas de Manatee. Al igual que Her Medical Ambulance, Emma Fon, Casas de Brinco, Popcorn, Personajes, comunícate con Emma al 787-596-5477. Y el doctor o el señor Alitas en el barrio Montellanos en Morovis. Se une también Latin Salsa, la casa del conejo frito, la casa de la salsa en el barrio Tierras Nuevas de Manatí. Como lo es también auspiciador del equipo de las atenienses, la Farmacia del Pozo, una de las más antiguas de todo Puerto Rico, con más de 150 años establecida aquí en Manatí, allí a la entrada de Mónaco, al ladito del Jangueito Sport Bar. Nuestro amigo Andy de Jangueito Sport Bar, nuestro saludo para él. Bueno, está terminando esto, 2:29 restan de acción, 75-59, las atenienses están al frente. A continuar la acción y continúa Junior Ortega. Va a sacar Isari Quiñones, restando 2:29. Carolina aprovechando ciertamente todos los turnovers del equipo de las atenienses de Manatí. Kaela Hiller ya cruzó la media cancha, seguida por Charity Harris. Ahí cruzado, consigue ahí a Davis. La bola se le fue de las líneas, se la sacó Goldberg. Pertenece a las atenienses de Manatí, restándole 11 segundos en el reloj de tiro. Va a sacar caer a Hillary. A Harper. Harper, a Isari Quiñones. Isari se va hacia el frente, tiró, falló, pero recibió falta personal. No cometa falta. Visite el Laboratorio Clínico Cantera, 787-854-3920. La primera de Sabrina Hines. Al tiro libre, Isari Quiñones. Importantísimo, dos tiros libres de Isari Quiñones. Respira profundo. Ahí va la bola y falló. No quiso. No quiso. Para Isari Quiñones, aumentar la ventaja de las atenienses, que es de 6 puntos. Respira profundo. Ahí va la bola y perfora. Canasto, honorable Edgardo Feliciano, representante del distrito número 12. Se va Kelsey Bon al banco. Viene Mari Plácido. Charity Harris a terreno ofensivo. Sigue Charity. Charity. Ahí cruzado a Goldball a Tai. Tina Muldrow, que se levantó, tiró, falló, pero recibió falta personal de Manny Plácido. Usted no cometa falta, Manatí Gun Gallery, 787-884-3030. Al tiro libre, Tina Muldrow. Muldrow lleva 9 puntos en la noche. Primero y perfora. Canasto, lotería tradicional y lotería electrónica, porque la suerte te está buscando. Al segundo intento, Tina Muldrow respira profundo, ahí va la bola y falló. Rebote para Isari Quiñones. Lentamente a terreno ofensivo, de 6 la ventaja de las atenienses. Tiene Kaela Davis. Kaela a Harper.
la zurda a Mari Plácido. Mari Aizali Quiñones la perdió. La trae Sabrina a terreno ofensivo. Gol, gol. La pone con la zurda. ¡Falló! Se la quitaron a Lini Harper. La bola está en el piso. La tiene Heinz a gol, gol. Gol, gol afuera. Heinz nuevamente a Tina Muldrow. Está parando el juego el árbitro. Sí, porque no resetearon los 14 segundos, los resetearon a 10 y... Tocó el aro. Sí. Vamos a ver qué tienen ellos. Entiendo yo que había tocado. Para mí son 14 segundos. Pero... va a sacar al lado Taira Meléndez. Gol, gol con el balón, la pone por fuera. Canasto, licenciada Yulisa Paredes Albarrán, abogada notario. Cerca de 4 el equipo de las Gigantes, restando 1-3 de acción. Y Sally Quiñones, ahí a Mari Plácido. Mari a Kaela Hillary. Kaela, restan 9 para tirar. Y de Kaela a Harper, que se levantó de 3. Falla. La lucha por el rebote la tiene Sabrina. Sabrina, terreno ofensivo. La tiene Charity Harris, es de 4 la ventaja. Allá tiene, tiró, falló. Rebote para Mari Plácido. Restan 30 segundos. Ahí la tiene Hillary. La defensa es fuerte de Charity Harris. Restan 10 para tirar. Ahí se fue. Se fue, tiró, falló. Pero en la jugada recibió falta personal. No cometa falta. Salga montado en un auto del Expreso Auto 6 and Car Rental. Al tiro libre. Kaela Hillary. La falta fue de Goldberg, la cuarta. Al tiro libre, Kaela. Ahí va la bola. Lindo. Centro de rehabilitación La Montaña. Pega de 5 el equipo de las atenienses, restando 20 segundos de acción al segundo intento. Ahí va la bola, ahí por fuera. Canasto, cubo, snow cream, lo dulce del barrio en Manatí. Cuando despega de 6, Junior Ortega pide agua. Carolina pide tiempo. Y yo pido anuncios comerciales. Ferretería M. Otero y compañía True Value en Manatí. Y señor, los materiales de construcción que necesita los tiene Ferretería M. Otero y compañía en Manatí. Al igual que Soul Dance Studio. Clases de baile 787-884-6606. Colmado Clase en el barrio Altagracia de Manatí. Al igual que Fan Cop Noelis en Cortés. Fan Cop Noelis, que tiene el teléfono 787-854-9065. Al igual que Stage Performance 787-624-6822. BR Balloons, allí está Brenda. Un toque especial para toda ocasión. Se une a nosotros Boris JR Auto Air. Comunícate con Boris 787-794-0291. Al igual que Gomera Wall, nuestro amigo Wall Rivera. Y saludos para Wall Jr., jugador de la pelota aficionada en la comarca norte. Gomera Wall en el sector California, porque como Wall no hay otro igual. Bueno, finalizando las hostilidades aquí en el Vincito Cruz Abreu, 78-72. Sigue la acción, sigue Junior. Moca le gana a Santurce 76-67, restando 2:30 de el round final. Va a sacar Sabrina Heinz. Ahí se le entrega a Taira Meléndez. Taira, terreno ofensivo. Sabrina con el balón. Sigue Sabrina ante la defensa fuerte de las Gigantes. A Goldberg, que se levantó. Tiró. Falló. Rebote. Bola suelta. La tiene Charity.
Charity a Muldro debajo del canasto. Muldro le pone tremendo tapón. Y Sadi Quiñones, señoras y señores, victoria. ¡Victoria! Para las atenienses de Manatí, 78 por 72. ¡Vámonos, Gaby! Está contigo para ayudarte a retomar tus sueños. Por eso ahora más que nunca te exhortamos a que estudies profesiones dirigidas a salvar vidas. En Atenas College, institución acreditada por Middle States Commission on Higher Education, creemos que la salud va por encima de todo. Este es tu momento. Ofrecemos programas académicos dirigidos a la salud, bachilleratos, grados asociados y certificados técnicos tales como emergencias médicas, paramédico, técnico de farmacia y enfermera práctica, entre otros. Llama y oriéntate. 884-3838. 884-3838 o atenascollege.edu. El municipio autónomo de Manatí y su alcalde, honorable José Sánchez González, felicita a nuestras atenienses de Manatí y les invita a respaldar a nuestras gladiadoras esta temporada, porque esto es Manatí. Yo soy fan de mi cooperativa porque ellos te ayudan en todo, desde resolver tus finanzas hasta salir montado en tu auto nuevo. Para la compra de tu primer hogar, la piscina que tanto quieres o las vacaciones de tus sueños. Y para boda, también te ofrecemos el financiamiento que necesitas. Por eso, yo soy fan de Coop Manatí. Siempre debe ser tu opción financiera. Coop Manatí, donde todos crecemos. Llega al MMC Professional Plaza, donde encuentras la clínica de salud para toda la familia más grande de Manatí y el área norte. MMC Family Medical Center, con médicos especialistas en medicina de familia, pediatra y un equipo de eficientes enfermeras y oficinistas para servirte en un cómodo y agradable ambiente, con servicios completos para niños, adultos y envejecientes. En fin, para toda la familia. Tenemos servicios de laboratorio, radiología y el apoyo de Manatí Medical Center. Yo me atiendo en MMS Family Medical Center. Atenas College está contigo para ayudarte a retomar tus sueños. Por eso ahora más que nunca te exhortamos a que estudies profesiones dirigidas a salvar vidas. En Atenas College, institución acreditada por Middle States Commission on Higher Education, creemos que la salud va por encima de todo. Este es tu momento. Ofrecemos programas académicos dirigidos a la salud, bachilleratos, grados asociados y certificados técnicos tales como emergencias médicas, paramédico, técnico de farmacia y enfermera práctica, entre otros. Llama y oriéntate. 884-3838. 884-3838. O atenascollege.edu. ¿Te quieres ir de viaje pero te falta dinero? No te preocupes, CandelCop está para ti. ¿Qué debes hacer? Llena tu presolicitud ahora en candelcop.coop y el resto del trabajo estará en las manos de nuestros expertos oficiales. Ellos te llamarán y te llevarán paso a paso. ¿Qué esperas? Llena ahora tu presolicitud y espera la llamada de los oficiales. El trato es VIP. Muévete ya a la mejor cooperativa de ahorro y crédito. ¿Cuál más? CandelCop. Y recuerda que en CandelCop estamos para servirte. Centro Cardiovascular de Manatí, del Dr. José Martínez Barroso, especialista en cardiología. Brindamos servicios como ecocardiogramas, electrocardiogramas, pruebas de ejercicios, estudios de carótidas y otros. Abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 787-854-6361. Fax 787-884-3021. Estamos ubicados en la marginal número 1, extensión San Salvador, en Manatí. Centro Cardiovascular de Manatí. Emotion Beauty Supply and Perfume, localizados en Aguada, Añasco, Arecibo, Barceloneta, Bayamón, Camuy, Isabela, Manatí, Mayagüez, San Sebastián y Vega Alta. Respaldando a nuestras diosas del Olimpo, las atenienses, esta temporada. Búscanos en Facebook, Instagram y TikTok. Emotion Beauty Supply and Perfume. Centro Imágenes Manatí, ahora con Open MRI, la institución líder con sobre 15 años de experiencia en el área norte de Puerto Rico, ofreciendo servicios radiológicos de calidad. Carretera número 2, calle Marginal, Urbanización San Salvador, en Manatí. 787-854-1818.
Bola al aire, fanáticos. El balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union, porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy. Esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en forjar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union. Somos tu alternativa financiera. Permiso, ¿este es el colmadito de...? ¿De la suerte? Sí mismo. ¿Me da un instantáneo, por favor? ¿Estamos a tiempo para comprar el AutoCatch? Sí, tienen aguacate. Y están para hoy. Están a peso. ¡Qué suerte! Este no es el famoso colmadito de... ¡Ay, llegué a tiempo! ¿Tienes mi billete de lotería? ¡Me pegué! ¡Qué suerte! Bien, señoras y señores, una victoria sensacional, sensacional para las atenienses de Manatí, que dejaron todo en la cancha, Yar. No, definitivamente hicieron un buen trabajo, ajustaron. Un detallito, ¿verdad?, que tengo que recalcar antes de que se me olvide. Trabajar un poquito más en la defensa en el baseline. Hubo muchos canastos, los últimos 10 canastos de Carolina fueron ahí y no pudieron ajustar. Obviamente pues tenían una ventaja y pudieron, ¿verdad?, mantenerse, pero cometieron muchos tenovers en el último periodo, Junior, y Carolina no pudo ejecutar porque estaban solas. Fallaron tres huiras, como dicen. Mientras tanto, vi que el equipo de Manatí un tanto desesperado, aún con ventaja de 8, 10 puntos, haciendo pases erráticos en el área de la pintura, forzando jugadas. Y eso lo aprovechó el equipo de las Gigantes para acercarse en el marcador hasta 4 puntos. Y que no deberían hacerlo ante el equipo de Carolina, porque el equipo de Carolina es muy peligroso. Es un equipo que siempre se ha metido en la final. Calcaño es un buen dirigente. Tiene su historia, como uno dice. Y la jugadora Bulldog, si no me equivoco. Goldberg. Espérate, estoy aquí en la... En la de Moca, que está ganando Moca, se metió 23 puntos, son muchos. Sí. Y los tres lanzamientos, lo último que falló, que pudo haberse metido en 30 puntos fácil la jugadora. Bueno, Mon Meléndez, esos numeritos finales, ¿cómo estuvieron? Cuéntame. Bueno, te voy a decir que voy a comenzar con la Goldberg, que metió 23 puntos. Haynes, que también estuvo impepinable, como decimos en el argot del deporte, 14 puntos. Muldrow, 11 puntos, hubo 8 para Harris, que jugó 30 minutos con 40 segundos. Zaira Meléndez, 8 puntos, y viniendo del banco, Arias, 5 puntos. Verdejo, 3 puntos, fueron las únicas que tuvieron puntos por el equipo de Carolina. Y por el equipo de Manatí hubo un balance ahí, Junior. Mira, Hillear, 14 puntos, Harper, 13, y Salis Quiñones, 12. Davis marcó 17 y Bond marcó 12 puntos. O sea que esas jugadoras que iniciaron, pues, se llevaron ahí los laureles. Claro que Mari Plácido jugó bastante hoy, casi 20 minutos. Marcó 10 puntos. Fue la única que, viniendo del banco, anotó por el equipo de Manatí. En los rebotes, el equipo de Manatí capturó un total de 37, 32 de esos rebotes fueron defensivos. El equipo de Moca lo imitó con 37 puntos, 26 defensivos, 11 fueron ofensivos. ¿Qué te parece? ¿Cuándo volvemos a casa? Bueno, a la casa regresamos el próximo martes a las 8 de la noche, esperando pues alcanzar esa victoria mañana, porque esto es back to back allá en Carolina. Juego a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, correcto. Y en otro partido, Moca derrota a Santurce por segunda noche consecutiva. Prácticamente faltan 49 segundos. 80-69. Así mismo es. 80-71. 80-71, actualizando, faltando 44 segundos. O sea que eso está ya en la olla. Prácticamente.
Es una serie de 5-3. 5-3, en el deporte no hay nada escrito. Tú sabes cómo es esto, Mon. Sí. Que el juego no se acaba hasta que se termina. Eso lo dijo Yogi Berra, tremendo receptor. De hecho, ayer vi una foto del pasado. Yogi Berra bien nene jugando descalzo en un parque de esos del campo donde él vivía. Y me trajo muchos recuerdos de nosotros allá en la barriada en Morovi, jugábamos en un llano lleno de tierra y descalzo. Así que nada, señoras y señores, esta ha sido otra transmisión más de las Atenienses de Manatí a través de las redes sociales, YouTube, el canal de la Liga de Baloncesto Superior de Radio Atenas. Radio Atenas 1500. ¿Quién está ahí en los controles? Carmelo Hernández, el cordobés. El cordobés, como siempre. Wilmer Collazo en la cámara. Gaby Novoa en la parte técnica, que es los controles. Y la otra cámara allá arriba, Luis Ángel. Este es su amigo Junior Ortega junto a Yara Díaz. Mon Meléndez, que nos despedimos hasta el próximo martes. Tengan muy buenas noches y excelente fin de semana. Buenas noches. Esta transmisión de las Atenienses de Manatí del Baloncesto Superior Nacional Femenino llega a ustedes gracias a los siguientes auspiciadores: Municipio Autónomo de Manatí y su alcalde honorable José Sánchez González, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Manatí, Manatí Medical Center, Atenas College, Candel Co-op, Centro Cardiovascular de Manatí del Dr. José Martínez Barroso, Emotion Beauty Supply and Perfume, Centro Imágenes Manatí, Puerto Rico Federal Credit Union y Loterías de Puerto Rico.